quienes traen gorra o sombrero, favor de quitárselos por un instante. Y a continuación, vamos a proceder a realizar los honores a nuestro lábaro patrio. ¡Atención! ¡Firmes! ¡Saludar! ¡Ya! Firmes. Ya. Ahora a continuación, seguimos en posición de firmes y procedemos a entonar las vibrantes notas de nuestro glorioso himno nacional mexicano. A continuación, realizaremos los honores de despedida de nuestro lábaro patrio. ¡Firmes! ¡Saludar! ¡Ya! Thank you.
Firmes, ya. Invitamos a las autoridades y también al público en general a tomar sus asientos correspondientes, aprovechando la oportunidad para agradecer a la escolta y banda de guerra del 73 Batallón de Infantería que ha estado presente para realizar los honores a nuestro lábaro patrio. Al igual que también aprovecho la oportunidad para dar la más cordial de las bienvenidas a quienes a través de internet están siguiendo la transmisión de este evento, organizado por el Senado de la República a través de la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural, en el evento denominado Diálogo sobre la Legislación y Desarrollo de la Apicultura. A continuación, me permito hacer la presentación de las autoridades que nos acompañan en esta ocasión. Presente con nosotros, el señor Secretario de Gobierno de Sonora, Álvaro Bracamonte Sierra. Queremos agradecer la presencia también de la senadora Nancy Sánchez Arredondo. Al igual que también se encuentra con nosotros el senador Arturo Burs Griffin. Destacamos también la presencia de la senadora Beatriz Paredes. Y también con nosotros, presente en esta ocasión, la directora general de Política, Prospección y Cambio Climático, doctora Sol Ortiz García. Al igual que también queremos agradecer a rectores, a diputados, senadores, investigadores y productores, sobre todo, tanto de Sonora como de otras partes de la República Mexicana, que en esta ocasión están en este quehacer de la apicultura en la República Mexicana. A continuación, vamos a proceder a ceder el uso de la palabra para escuchar el mensaje que tiene para nosotros el senador Arturo Burs Griffin. Gracias. Sean ustedes todos bienvenidos a nuestro representante, de nuestro gobernador. Pues bienvenidos todos. A nuestro gobernador Alfonso Durazo Montaño y a los funcionarios de su gabinete, tanto económico como agropecuario. Fátima, gracias por estar aquí. Senadoras y senadores de la República Mexicana, integrantes de la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural y senadores afines a este tema. Diputados y diputadas federales, representantes de la Comisión de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola, Autosuficiencia Alimentaria de la Cámara de Diputados, diputados locales de nuestra entidad federativa, investigadores afines al tema apícola. Bienvenidos todos a este importante foro donde compartiremos un conjunto de planteamientos en torno a un objetivo central, que es el de desarrollar un instrumento legal que determine una estrategia nacional de protección y fomento a las actividades apícolas en nuestro país. El tema de la apicultura ha estado presente en el ámbito legislativo desde hace varias legislaturas sin que nos hayamos puesto de acuerdo. Es por eso que hoy vale bien la pena redoblar los esfuerzos para que la suma y buena voluntad de los legisladores de todos los partidos políticos podamos brindarle a la generación actual y a las próximas un marco legal apícola de vanguardia a nivel mundial que sirva de base para el relanzamiento de esta actividad pecuaria, que bien vale la pena su reiteración. Las abejas son un polinizador que nos ayuda a mejorar la biodiversidad que tenemos. Más del 75% de los alimentos dependen de la polinización y sin ella, más del 60% de los alimentos desaparecerían, ya que no son pocos los alimentos que no dependen, que son pocos los alimentos que no dependen de ella, de la polinización. De ese nivel es la importancia de la actividad apícola. Sin lugar a dudas, es el elemento del sector pecuario de mayor relevancia para el buen desempeño
de las demás ramas productivas. Además de su importancia, que juegan con la industria nacional para las organizaciones de apicultores, para la industria de la miel y de las demás ramas productivas que la utilizan como insumo para una infinidad de productos alimenticios y farmacéuticos. A nivel internacional, la Organización Nacional de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, conocida como la FAO, ha reconocido la importancia de la apicultura, declarando el 20 de mayo de cada año como el Día Mundial de las Abejas. Durante el 2021 se llevó a cabo la cuarta celebración de este día con un evento virtual con sede en la ciudad de Nueva York, que está en Estados Unidos, con el lema "Compromiso con las abejas, reconstruir y mejorar en beneficio de las abejas", el cual se llegaron a importantes conclusiones en beneficio de esta cadena productiva en el mundo entero. Ese evento tuvo como objetivo fomentar la cooperación y la solidaridad mundiales para combatir las amenazas planteadas en la pandemia del COVID-19 a la seguridad alimentaria y los medios de vida agrícolas. Asimismo, priorizar la regeneración medioambiental y la protección de los polinizadores. Así como en la ONU se ha desarrollado una propia agenda en esta materia, el Senado de la República actualmente se encuentra en pleno debate para formular un proyecto de ley que proteja y promueva esta actividad, debate que no ha sido fácil, toda vez que es un tema complejo y en varias aristas por definir. Sin embargo, estoy seguro que uno de los principales temas a aprobar por esta 65 legislatura será la de esta mencionada ley, la cual, dicho sea de paso, no debe ser vista con tintes políticos o partidistas, sino por el contrario, debe de enfocar sus baterías a ser una coadyuvante legal que en la primera instancia proteja a las abejas, ya sea de malas prácticas en su ejercicio, como los insecticidas y cualquier otra posición que pueda afectar o poner en peligro la vida de las abejas, y en otra parte fomentar la producción de productos melíferos, tanto como insumos y como producto final. La realización de este foro se suma a dos foros realizados en la anterior legislatura, convocados por diversos senadores, lo que demuestra el interés que este tema genera al interior de estos grupos parlamentarios. El primero de los foros se denominó La Mujer en la Apicultura Mexicana, y el segundo, el diálogo sobre la legislación y el desarrollo de la apicultura en México, en donde se escucharon diversas voces y se alcanzaron acuerdos que se plasmarán en la legislación que se apruebe. En la actualidad, el debate parlamentario se centra en dos propuestas que se analizan. Por un lado, la minuta que envió la Cámara de Diputados para expedir la ley federal apícola, y por otra parte, la iniciativa de la senadora María Mercedes González González, que busca expedir la ley de protección apícola. En este escenario, es necesario resaltar algunos datos importantes sobre la apicultura en nuestro país. El Atlas Nacional de las Abejas y Derivados Apícolas, elaborado por el INEGI, advierte lo siguiente: el 40% de los polinizadores invertebrados, en particular algunos tipos de abejas y mariposas, podrían estar enfrentando en este momento un proceso de extinción. También existen, dicen los del INEGI, existen unas 20.000 especies de abejas, de las cuales solo el 5% son de abejas de la miel o apis melífera. A nivel mundial, casi el 90% de las fitoespecies florales silvestres dependen al menos parcialmente de la transferencia de polen por estos insectos. Estas plantas son fundamentales para el funcionamiento continuo de los ecosistemas, en tanto proporcionan alimentos, constituyen hábitats y proveen otros recursos para una amplia variedad de otras especies. Finalmente, se estima que entre el 5 y el 8% de la población de la producción agrícola mundial depende directamente de estos polinizadores. Es por eso que el papel de las abejas se vuelve preponderantemente
importante, debido a que es el polinizador gestionado de mayor diseminación en todo el planeta. Y a nivel mundial existen alrededor de 81 millones de colmenas que, según estimaciones, producen actualmente 1.6 millones de toneladas de miel. Y finalmente, de mayor valía para miles de agricultores en México y en el mundo, la agricultura proporciona una importante fuente de ingresos para muchas personas, sobre todo en el ámbito rural. Y finalmente, en la entidad son producidas actualmente 540 toneladas de miel, que nos ubica a nuestra entidad en la posición número 20 nacional. Sin embargo, el potencial es amplio y requiere de mayor apoyo. Los productores de la entidad han puntualizado una serie de problemáticas a las que se enfrentan cotidianamente. En muchas ocasiones son afectados por la falta de contratos oficiales y la paga tardía de los productores, el abigeato y la muerte de abejas por contaminación y la deforestación. Con las heladas mueren abejas en sus colmenas y se requiere de que suba la temperatura para poder hacer un análisis más certero. La abeja reina en el tiempo de floración en primavera pone hasta 2.700 huevos diarios. En meses de temperaturas extremas se logran solo de 500 a 700 en épocas de invierno, de frío extremo. En el sur de nuestro estado son 400 o menos apicultores. Tras la retirada de muchos de ellos, ante los robos, los daños a sus colmenas y las pérdidas económicas, entre otros puntos preponderantes. En nuestro estado ya se aprobó la ley en el 2019 de fomento apícola y protección a las abejas como agentes polinizadores para el estado de Sonora, la cual establece en su artículo 2, fracción primera, uno de los objetivos principales de dicho ordenamiento, que es el de establecer las normas y criterios para observar, organizar, mantener, proteger, fomentar, investigar y desarrollar tecnológicamente toda actividad relacionada con las abejas, además de declararla una actividad de interés público y actividad prioritaria para la relevancia que conlleva para muchas actividades agropecuarias e industriales. El objeto de esta ley parece un buen punto de partida para poder definir las mejores disposiciones jurídicas que lleven a un sector productivo agrícola más eficiente en beneficio de los apicultores y de los ecosistemas en general. Finalmente, los convino a trabajar juntos, a quitarnos por un momento las playeras de nuestros diversos partidos y ponernos la playera de México, de los apicultores mexicanos y de los ecosistemas beneficiados con la polinización, que los intereses nacionales sean el riel para el cual se lleve a cabo las actividades de este foro y pronto podamos ver la luz, como se mencionó al principio, un instrumento jurídico de vanguardia que coadyuve a proteger y fomentar al sector apícola nacional y, por qué no, que sirva de ejemplo para que lo retomen otras naciones que busquen apoyar a este ramo productivo. Reitero la bienvenida a este foro y a nuestra entidad y agradezco la buena voluntad de nuestro gobernador Alfonso Durazo y de su equipo y a quienes buscan aportar su granito de arena a esta actividad y a la legislación de esta nueva ley. Por su paciencia y atención, muchísimas gracias. Queremos agradecer las palabras del senador Arturo Burs Griffin, integrante de la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural del Senado de la República. También queremos agradecer el que se integren, tanto en la transmisión como en este recinto, productores, investigadores, rectores de universidad y muchas personas que tienen interés en el tema de la apicultura. Integrándose también la diputada presidenta del Congreso del Estado de Sonora, Natalia Rivera Grijalva. Y también presente con nosotros la secretaria de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura de Sonora, maestra Fátima Yolanda Rodríguez Mendoza.
También la diputada doctora Itzel Alcalá, presente con nosotros. Al igual que también la diputada federal María de Jesús Aguirre Maldonado. Y la diputada Gabriela Martínez Espinosa también se integra con nosotros en esta ocasión. Procedemos a seguir el orden del día y escucharemos las palabras que tiene para nosotros la senadora Nancy Sánchez Arredondo, presidenta de la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural del Senado de la República. Gracias. Muy buenos días a todos. Me da mucho gusto estar aquí con los sonorenses, vecinos de mi tierra. Yo soy baja californiana. Quiero dar las gracias al anfitrión, muy especialmente al senador Arturo Burs, un gran compañero, un excelente y comprometido senador de la República, siempre interesado en los temas de la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural. Gracias, senador. Gracias, secretario Álvaro Brancamonte. Por favor, salude al gobernador Alfonso Durazo, dele un saludo de nuestra parte y las gracias por recibirnos en su estado. Igualmente, a todos los participantes en este foro, que nace a partir, ya lo comentó el senador Burs, de dos propuestas que tenemos en el Senado de la República, una minuta por parte del Congreso Federal y una propuesta interesante de parte de la senadora María Merced González. Y bueno, en ese momento, cuando se estaba discutiendo si se aprobaba la minuta o hacíamos una sola o qué hacíamos con esto, pues se tomó la decisión de hacer foros para escucharlos a todos. Y el tema de la apicultura es tan complejo y tan diverso y tan distinto que no había manera de hacer una sola iniciativa con dos propuestas. Había que escuchar al sureste, al centro, al norte. Y la comisionada para hacer eso fue mi querida senadora Beatriz Paredes Rangel. Beatriz, como buena organizadora, pues se apoyó de todos los senadores de la República y en el norte le dejó la tarea al senador Arturo Burs, que es el que hace esta buenísima convocatoria, lo reconocemos mucho. Yo quisiera decirles a todos los que están aquí presentes, diputados federales, agradecerle a María de Jesús Aguirre, que está aquí con nosotros, pero hay otras diputadas federales que nos acompañan también, que es necesario que trabajemos juntos para lograr una legislación acorde a las necesidades del país, no dejar a nadie fuera. Esa es la intención que nos tiene hoy reunidos, es uno de los temas de mayor relevancia, no solo del sector productivo primario, sino que reviste en sí mismo ser un proceso fundamental en el ciclo natural para la preservación de ecosistemas. Tener un marco jurídico que proteja y brinde certidumbre a las actividades productivas en el sector apícola es aportar los elementos que aseguren desde la parte legislativa la viabilidad de la vida misma. Por eso tenemos que buscar la manera de garantizar y proteger a las abejas, que son fundamentales para el equilibrio del medio ambiente, ya que en los procesos de polinización, ya que esta maravillosa especie produce un kilo de miel. Para producir un kilo de miel, una abeja tiene que visitar en promedio 4 millones de flores. Y con eso fomentar un ciclo virtuoso de oxígeno, de vida, que también incrementa los alimentos, el origen vegetal, la materia prima, la textil, insumos agropecuarios. Yo creo que la abeja nos da un ejemplo de organización, de coordinación, de producción, sobre todo de trabajo en equipo. Y eso es algo que nos tiene aquí. Traigo algunas cifras importantísimas.
43 mil apicultores a nivel nacional. En los últimos 10 años, México se ha colocado en el octavo lugar en producción y en quinto en exportador, en exportación de miel. Y hay una serie de estadísticas que hoy que tengo el honor de asumir la presidencia de la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural, tengo el gran compromiso, tenemos el gran compromiso, no soy la única, senadora Beatriz Paredes y el senador Arturo Burs me acompañan en la comisión, para avanzar en estos temas que le permitan a los sectores fortalecerse tanto legislativamente como en la gestión sectorial. Ya que cada uno de los integrantes de esta comisión hay un profundo interés para aportar un trabajo conjunto, el marco normativo que los sectores productivos demandan. No quitaremos el dedo renglón para que los sectores productivos primarios, en sus distintas formas de agruparse, cooperativas, organizaciones, cámaras, sean escuchados y atendidas sus demandas. Y este tipo de foros se van a convertir en algo cotidiano en la Comisión de Agricultura. Ese es el interés, acudir con ustedes a cada rincón del país y poder lograr propuestas legislativas, reformas legales que vayan impregnadas con, en este momento, con el dulce sabor de la miel, con el ejemplo de las abejas, pero también con el esfuerzo de los apicultores, de los que están aquí presentes y que todos los días conviven con ese, con esa maravillosa especie que nos da tantos sabores dulces todos los días. Muchísimas gracias, bienvenidos todos y es un placer estar en el estado de Sonora. Gracias. Continuamos con el desarrollo de este evento y a continuación escuchamos la intervención de la diputada federal María de Jesús Aguirre Maldonado, presidenta de la Comisión de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria de la Cámara de Diputados. Muchas gracias. Celebro estar en Sonora en este foro tan importante, este parlamento abierto que sin duda nos traerá a los legisladores, tanto senadores, senadoras, diputados y diputadas, nos traerá muchos elementos para poder trabajar en la legislación. Agradezco la anfitrionía del senador Arturo Burs y también del representante del gobernador del estado, Álvaro Bracamonte, secretario general de Gobierno. Muchas gracias por recibirnos en su estado. Y la invitación recibida por la senadora Nancy Sánchez, que es la presidenta de Agricultura del Senado de la República, y de mi amiga Beatriz Paredes, que en cuanto me llamó la semana pasada para invitarme a participar en este foro tan importante, no podía más que decirle que sí. Aún y cuando teníamos ya agenda en nuestro estado, en el distrito, pero este es un tema importante, como lo decía el senador Burs, es un tema que nos une, es un tema en donde debemos dejar más allá de ideologías, de colores, de partidos políticos, debemos de trabajar por las mexicanas y por los mexicanos. En el proceso legislativo, la adecuación y actualización del marco legal es indispensable, escuchar las voces de expertos, escuchar a los investigadores, a los académicos, pero sobre todo escuchar a los productores, que eso es tan importante. México, como ya se decía, pues es el octavo productor mundial y uno de los principales exportadores de miel después de China y Argentina. Se producen en México más de 58 mil toneladas de miel anualmente por 43 mil apicultores integrados en 508 asociaciones. Y les comento que en mi casa, en mi hogar y desde chiquita, la miel se utiliza diariamente. En mi casa para muchísimas cosas, pero sobre todo para endulzar el té que consumimos. Según el Atlas Nacional de las Abejas y Derivados Apícolas, el servicio brindado por los polinizadores
impacta sobre el 60% de todas las plantas cultivadas y es fundamental para el 70% de los cultivos utilizados para el consumo humano. Destacan algunos estados que son muy importantes en este rubro, como Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Chiapas. Y bueno, según el INEGI y la SADER, el 85% de los terrenos apícolas son de propiedad ejidal. Con más de 22 millones de hectáreas de cultivos de la agricultura mexicana, la importancia de las abejas y los polinizadores es fundamental para el rendimiento de frutas, semillas, cultivos industriales, como muchos que nosotros aquí ya conocemos. El alquiler de colmenas para la polinización es una práctica común en cultivos como el melón, como la sandía, como el pepino, y también el uso de abejorros en cultivos más intensivos como el jitomate en invernaderos. Una parte importante de la actividad apícola en México se hace moviendo las colmenas entre regiones para aprovechar los potenciales melíferos y hacer una mejor alimentación de las abejas en las diferentes épocas del año. También destacamos la movilización que se realiza entre los estados del altiplano mexicano y los estados tropicales, específicamente lo que es Puebla y Tlaxcala con Veracruz en la zona citrícola, generando así necesidades de atención logística y sanitaria. Sabemos que hace falta capacitación, asesoría técnica, fortalecimiento organizativo, tecnificación, equipamiento y mecanización de los procesos de cosecha y post cosecha, financiamiento, servicios de laboratorio y comercialización. Hace falta revisar y vigilar los procesos de falsificación de miel con jarabes, con derivados azucarados, que no son miel y que representan una competencia desleal para los apicultores y como grandes amenazas que han debilitado, disminuido la apicultura, pues está el cambio climático. Yo celebro que hoy esté también la secretaria del cambio climático el día de hoy aquí con nosotros para participar. La sequía también, ahorita en Nuevo León tenemos un problema de sequía, pero grave en el estado de Nuevo León. Y bueno, no es solamente un problema el estado de Nuevo León, en muchos otros estados de la República estamos sufriendo precisamente por la sequía. La deforestación, el uso de agroquímicos, como bien lo decía el senador Burs, que por años han caracterizado los procesos productivos de la agricultura intensiva. La tendencia mundial sabemos que se orienta hacia una agricultura más ecológica, menos agroquímicos y más insumos orgánicos y biológicos para regenerar el suelo y el agua, pero también para cuidar la salud humana y la de los consumidores. En días recientes estuvimos revisando y nos enteramos de que lamentablemente en Estados Unidos la muerte de abejas en California fue debido al intenso trabajo que realizan en la polinización de los almendros, porque actualmente ya muchos y muchas personas están utilizando la leche de almendra y pues eso también es un problema al que nos enfrentamos. Como presidenta de la Comisión de Desarrollo Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria de la Cámara de Diputados, no puedo más que celebrar y felicitar a todos los que están participando en este esfuerzo de consultar sobre la legislación apícola nacional y también felicitar a los diputados y diputadas que nos antecedieron y que aprobaron una minuta con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal Apícola, que está precisamente en el Senado de la República y que es lo que hoy nos trae a estos foros, a este Parlamento abierto. Reconozco y felicito el trabajo de coordinación y análisis que se realiza
con una gran responsabilidad. Y felicito de manera muy, muy especial a quien es la responsable de estos foros, de estos eventos, a la senadora Beatriz Paredes. Le agradezco a la presidenta de la Comisión del Senado de la República, a la senadora Nancy, y por supuesto, agradezco, y lo vuelvo a repetir, la anfitrionía del senador Burs y del representante del señor gobernador, a quien le dejamos un saludo muy afectuoso. Muchas gracias a todas y a todos. Procedemos a continuación a escuchar la intervención del doctor Álvaro Bracamonte Sierra, y también él mismo realizará la inauguración. Muchas gracias, saludar a Sandra Guadalupe Arredondo, presidenta de la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural, por supuesto al senador, a nuestro amigo Arturo Burs, a la senadora Beatriz Paredes, a la diputada María de Jesús Aguirre, presidenta de la Comisión de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria de la Cámara de Diputados. Claro está, saludar a todos los diputados federales, a todos los diputados locales que nos acompañan, a todos mis colegas del gobierno estatal, de la administración pública estatal, y por supuesto a todos los productores que aquí están presentes y cuya conocimiento, pues, desde luego va a ser importantísimo en las labores y en el éxito de este foro. Y claro está también a los académicos que con sus horas de estudio, con su paciencia, buscan conocimiento nuevo para desarrollar una actividad que es fundamental. Entonces, agradecerles, por supuesto, senadores, la invitación a estar presente aquí a nombre del gobernador. Sé de la importancia que para el gobierno, para nuestro gobernador, tiene el tema de la agricultura, sobre todo porque todos sabemos, o al menos la literatura así lo ha indicado, en mi calidad de académico, que en algún momento lo fui, y lo he dicho en otros foros, en otros momentos, una buena economía está íntimamente vinculada a una buena economía agrícola. Y a buena economía agrícola, pues estamos contando también a la apicultura. Y este foro, sin duda, deberá dejar elementos, conocimiento nuevo para el propósito para el cual fue convocado este foro: desarrollar una normatividad pertinente para el desarrollo, promoción de la apicultura, que me parece fundamental si queremos consolidar, por supuesto, una actividad esencial que nos permitiría de alguna manera, ¿sí?, conseguir un propósito que es la autosuficiencia alimentaria, que en el contexto mundial en el que nos estamos envolviendo o desenvolviendo, pues resulta ahora mucho más pertinente, ¿no? Es decir, vivimos una economía mundial en total incertidumbre, ustedes lo podrán notar con, digamos, la desalentadora guerra que ocurre en Europa, y que eso ha estresado los mercados agrícolas y que seguramente van a golpear a la agricultura y la proveeduría de alimentos para cada una de las naciones. Por lo mismo, me parece fundamental, me parece importantísima esta iniciativa que ustedes han tomado, y que creo que es, como lo han dicho aquí, el tercer foro sobre la legislación y desarrollo de la apicultura. Por lo mismo, realmente, a nombre del gobernador, me honro estar aquí presente y, claro está, inaugurarlo. Por lo mismo, les pido, por favor, sírvanse, levantarse para hacer la inauguración formal de este importantísimo evento. Siendo las 11:43 del
18 de marzo, miren qué día tan importante, 18 de marzo, declaro formalmente inaugurados los trabajos del foro sobre, el tercer foro sobre la legislación y desarrollo de la apicultura, felicitándolos por los seguros éxitos que seguramente tendrán después en las conclusiones que ustedes harán. Muchas felicidades y enhorabuena a todos ustedes, senadores, diputados, académicos, productores. Los felicito por esta importante iniciativa. Signemos con un fuerte aplauso la inauguración de este evento. Invitamos al público en general a tomar sus lugares correspondientes y también para que den cumplimiento a la agenda de trabajo, se despiden algunas de los integrantes de Presidium. A todos y a todas les pedimos por favor que permanezcan en sus lugares correspondientes para dar seguimiento al orden del día que se tiene programado en esta ocasión. Agradecemos a las personas que están observando este video a través de internet, el que también permanezcan conectados y dar seguimiento a detalle de toda la importante información que se va a compartir en esta ocasión. Les recordamos que estamos transmitiendo desde la ciudad de Hermosillo, Sonora, México, este tercer foro Región Norte, diálogo sobre la legislación y desarrollo de la apicultura. Ahora, a continuación, vamos a hacer el uso de la palabra para que nos brinde la explicación del programa y metodología del foro a cargo de la senadora Beatriz Paredes, responsable de la consulta apícola y miembro de la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural del Senado de la República. Adelante. Vamos a despedir con un caluroso aplauso al señor secretario general de Gobierno, pidiendo nos salude al gobernador Durazo. Que le vaya muy bien. Estimadas amigas, estimados amigos, todos quienes están aquí presentes y quienes nos siguen a través de la transmisión que se realiza en el registro del canal del Congreso y todos los que están inscritos. Quiero en primer término dar las gracias a el equipo del senador Arturo Burs, a Marichuy de manera muy significada y a don Arturo y a todo su equipo por la decisión de proponer a Sonora para que se lleve a cabo aquí este foro. Agradecer a nuestros amigos de las diversas asociaciones de apicultores de Sonora, de las cooperativas de apicultores, de las distintas organizaciones campesinas, de la CNC, del sindicato y a todos los productores de las diversas asociaciones. Saludar a las diputadas y a los diputados locales que están aquí presentes. Reconocemos la importancia del Congreso local y reconocemos también la interesantísima ley apícola que existe en Sonora, que es una de las leyes que vale la pena conocer, tiene una visión muy integral. Y saludar de manera muy especial a los ponentes que se trasladaron de distintas regiones del norte del país. Este foro convocó a los estados de Sonora, de Baja California Sur, de Chihuahua, de Coahuila, de Nuevo León, de Sinaloa, de Durango, de Zacatecas y de Tamaulipas Norte. Por ahí vi que en
la transmisión en línea nos está siguiendo la senadora Claudia Anaya y otros compañeros diputados, el diputado Próspero Valenzuela, en fin. Y tenemos ponentes presenciales de las instituciones involucradas con el tema. Ahorita les explico cómo se desarrolla el programa en la mañana. Tenemos ponentes de Sonora, de Chihuahua, de Baja California Norte, de Coahuila, desde luego de la Ciudad de México, de Sinaloa, y vienen desde la vecina República de Yucatán. Así es que se internacionalizó nuestro foro. Quiero comentarles cómo vamos a trabajar para que tengan ustedes claro cuál va a ser la dinámica y la mecánica. En el curso de la mañana de hoy vamos a escuchar tres temas muy relevantes. Por ahí, Raúl Díaz, por favor. Está con nosotros la doctora Itzel Alcalá, investigadora en el CENIT de Fisiología y Mejoramiento Animal del INIFAP. Ella nos va a presentar la situación actual del sector apícola en México, el papel como polinizadores y la circunstancia de la cadena de producción, industrialización y comercialización de la miel de abeja. Va inmediatamente después de esa ponencia magistral, tendremos la participación de la doctora Sol Ortiz García, directora general de Políticas, Prospección y Cambio Climático de la SADER. Ella nos hablará de los instrumentos internacionales para la protección de los polinizadores y la Estrategia Nacional para la Conservación y Uso Sustentable de los Polinizadores. Después de estas dos ponencias magistrales, hay una breve etapa de preguntas y respuestas. Yo le ruego a todos nuestros amigos que quieran preguntar, y le pido apoyo al equipo logístico y a Marichuy y a nuestros amigos de la fundación que nos están ayudando, para que si alguien levanta la mano para hacer la pregunta nos la puedan enviar, porque tenemos en esta fase un lapso de tiempo muy, muy breve. Posteriormente tenemos un panel sobre la situación en el sector de la apicultura en Sonora. En este panel estará la maestra Fátima Yolanda Rodríguez Mendoza, a quien le agradecemos toda la colaboración a ella y su equipo de trabajo para este foro. Ella es secretaria de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura, y ya le dijimos que nos da mucho gusto que una secretaría tan importante la ocupe una mujer. Y no me van a decir, compañeros, que no es rarísimo, que no es una sorpresa. Anoche que estaba yo organizando el presidium y dije, ¡ay, caray! Un presidium sobre el tema agropecuario y sobre el sector primario, en donde el caballero es don Arturo Burs, pero está usted rodeado de puras féminas. Miren cómo está cambiando el mundo. Y nosotros se lo agradecemos a nuestros compañeros campesinos que nos han respaldado y nos han dado esa oportunidad. Quiero decir que después de la maestra Fátima hablará Marco Antonio Luzanilla, productor de Sonora, con el tema forestación y polinización. No es Julián Luzanilla, pero a Julián lo saludo desde aquí, mi querido Julián. Hablará René Pavlovich, productor de Sonora, con el tema comercialización y desarrollo de nuevos mercados. Ahí concluye el panel de presentación sobre la situación de apicultura en Sonora
En la tarde habrá varios ponentes sonorenses que nos plantearán cosas o muy puntuales o de alcance nacional. Quiero decirles que después de este panel también tenemos contemplado la posibilidad de intervenciones. Los diputados, los senadores, los diputados federales, quien tengan preguntas virtuales o intervenciones, nos pedirán la palabra. Inmediatamente después de la fase de preguntas y respuestas en el panel de Sonora, tendremos otra ponencia general del médico veterinario zootecnista Rodrigo Medellín Pico, quien es subdirector general de ganadería, quien nos hablará de la situación actual de la normativa aplicable en la apicultura. Hacemos un receso para comer y a las 4 en punto reanudamos los trabajos. Yo les ruego que nos acompañen en la tarde también, esta nutrida presencia se pueda conservar, porque en la tarde vamos a escuchar a los ponentes de los estados de la región norte, a los ponentes de Sonora y las ponencias institucionales de la Secretaría de Economía, de la Secretaría de Semarnat y la participación de diversas asociaciones y organizaciones de apicultores y de académicos vinculados con la apicultura. Nosotros pensamos que vamos a estar trabajando entre las 4 de la tarde y las 7 de la noche. Y en función del tiempo, nuestros ponentes vespertinos saben que tienen alrededor de 7 minutos para leer su síntesis y que si quieren y traen trabajos mucho mayores, nos los entreguen, por favor, para que se puedan integrar a la memoria y para que alimenten la reflexión de los compañeros de las comisiones dictaminadoras. El día de mañana tendremos el honor de que nos clausure nuestro evento el gobernador del estado, y por la importancia que tiene para el Senado de la República el tema apícola, vamos a recibir en la clausura también al senador Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República. La clausura está planteada el día de mañana a partir de las 10 de la mañana. Entonces, este es el programa general, estimados amigos, y ya habiéndolo comentado con ustedes, pues vamos a dar cauce para que empiecen nuestras dos ponencias magistrales. Si está ahí el maestro de ceremonias, si nos hace favor de presentar a las ponentes magistrales a efecto de iniciar darle continuidad a nuestra sesión. Empieza con el uso de la voz la doctora Itzel Alcalá. ¿Tienen por ahí la síntesis biográfica de la doctora Alcalá? Bueno, miren, si la doctora Itzel Alcalá es investigadora C en el CENIT de Fisiología y Mejoramiento Animal del INIFAP, necesariamente tiene estudios de posgrado en la materia. Entonces, les ayudo, si quieren, invento un currículum o le pido a la doctora que se presente. Doctora, si nos comenta usted algo de su biografía, por favor. Gracias. Buenos días. Como ya me presentaron, mi nombre es Itzel Alcalá. Actualmente soy investigador en el CENIT Fisiología y Mejoramiento Animal. Tengo estudios de maestría en genética apícola y los estudios de doctorado fueron realizados en la Universidad Autónoma de Yucatán, enfocado en la producción de tal cual de productos de la colmena y con enfoque como alimento funcional.
Actualmente en el CENID estamos trabajando en el área de alimentación apícola y también el uso de los compuestos bioactivos de los productos. Agradezco mucho la invitación y la oportunidad de participar en este tipo de eventos. Entonces, si me apoyan con la presentación, por favor. Ok, muchas gracias. Como ya había indicado la senadora, vamos a abarcar varios temas en esta pequeña plática. Vamos a tratar de ser un poco concisos porque son distintos temas en un muy poco tiempo. La que sigue, por favor. Para empezar, hablaré de generalidades sobre la situación del sector apícola. La que sigue, por favor. Quiero especificar que toda la información que yo mencione en esta ocasión va a ser específica de la abeja apis mellifera. Sabemos que en el país hay distintos tipos de abeja, están las abejas sin aguijón, están las abejas solitarias. Sin embargo, la información en esta ocasión la enfoco únicamente a apis mellifera. ¿Por qué? Porque nos da muchos beneficios, nos brinda muchos productos. Podemos mencionar la miel, la cosecha de polen, la producción de jalea real, producción de propóleo, entre otros. Ahora, ya se ha estado mencionando la importancia de este insecto en la polinización de cultivos para obtener alimento que nos sirve a nosotros, para obtener materia prima que sirve para preparar alimento de otras especies animales. Y su impacto que tiene la abeja en la polinización de cultivos naturales para mantener el ecosistema, para mantener la biodiversidad, es muy fuerte, es muy importante. Es por todas estas características y más que nos encanta este insecto y es la razón por la que todos estamos aquí. La que sigue, por favor. Ahora, voy a hablar un poco de estadísticas. Estos números nos sirven un poco para ubicarnos en lo que está sucediendo actualmente, ¿no? Recientemente. Podemos mencionar que en el 2020 se produjo más de 54 mil toneladas de miel. Esto en comparación con el año previo, el 2019, podemos ver que hubo una reducción con respecto a la producción. ¿Por qué ocurre esto? Son por varios factores que están involucrados. Hay cuestiones climáticas, hay cuestiones de manejo, hay enfermedades. Entonces, como es un sistema productivo, como estamos trabajando con seres vivos, es muy fácil que sea afectado la producción por diversos factores, los cuales vamos a mencionar un poquito más adelante. Sin embargo, con todo y que hubo una reducción, la cantidad de más de 54 mil toneladas es una muy buena, ahora sí, una muy buena cosecha. Esta cantidad tal cual puso a México como el décimo productor a nivel mundial en ese año y lo colocó como tercer exportador a nivel mundial. Podemos ver que se exportó prácticamente la mitad de lo que se produjo. ¿Qué significa esto? Que la miel mexicana es muy apreciada, es muy valorada en otros países, que llega a otros continentes. Sin embargo, con todo y que es un producto de excelente calidad y con todo y que México es un país que produce mucha miel, es un país que casi no lo consume. Podemos ver que el consumo per cápita es de apenas un poco más de 200 gramos. Entonces, el bajo consumo per cápita es un problema, pero también es una oportunidad para mejorar. Ahora sí podemos decir, es un nicho de mercado, encontrar cómo volver este producto más atrayente, más apetecible para las personas aquí en el país. La que sigue, por favor. De manera general, lo sabemos, conocemos, en el país hay regiones apícolas. Entonces, dependiendo de la región, hay características tanto de producción como de floración. Hay regiones que son más fuertes para producción de miel. Sabemos que la península de Yucatán normalmente sobresale en esto. Es una región muy fuerte en esta área de producción. Pero hay otras, como en el norte, que es donde nos encontramos ahorita, en esta región quizás no sobresale por la cuestión de producción de miel, pero sobresale por la cuestión de polinización. Entonces, cada región es única, cada región produce cosas de manera especial y única. La que sigue, por favor. Aquí estas imágenes que son parte del Atlas de Apicultura, la estoy colocando para nada más para demostrar la cantidad de miel que se produce y demostrar que la miel se está produciendo en todos los estados.
con todo y que acabo de decir que hay regiones que son más mieleras, que producen mayor cantidad de miel, podemos ver que prácticamente en todo el país hay producción en mayor o menor escala. La que sigue, por favor. Y aquí lo que quiero demostrar es que como hay producción, hay colmenas, hay apicultores a todo lo largo del país. Entonces, obviamente vamos a ver que hay mayor cantidad de apicultores, mayor cantidad de colmenas en los estados que sobresalen con respecto a producción de miel, pero quiero que nos enfoquemos en el hecho de que hay abejas a lo largo de todo el territorio. Todos los estados tienen manejo apícola y eso es algo que nos puede beneficiar a todos, aprovechar las fortalezas de cada una de las regiones. La que sigue, por favor. Ahora, voy a mencionar un poco de las problemáticas que existen. Yo les comenté en un principio que estamos trabajando con seres vivos, entonces se ve afectada la producción por muchas cuestiones. Dentro de estas, podemos mencionar la africanización con la que nos hemos enfrentado desde hace bastante tiempo y qué fue lo que ocasionó mayor defensividad, que la gente le tema a las abejas, dificultad en los procesos de producción. Nos hemos acoplado poco a poco, entonces, pero ahí sigue como el detalle, ¿no? El cambio climático, nos van a hablar un poco más a profundidad expertos en el área, pero sabemos que este cambio afecta a las abejas. ¿Por qué? Porque las abejas para su producción necesitan de un clima adecuado. Entonces, hemos visto que el cambio puede hacer que se adelanten las floraciones o que se atrasen o que no se presenten. Entonces, es necesario que los productores estén muy atentos a las condiciones ambientales para saber cómo manejar a las colonias. Dentro de los problemas mencionamos también enfermedades y plagas. Estamos mencionando que trabajamos con seres vivos que son susceptibles a enfermedades. Mencionamos a varroa, empezamos a poder manejar un poco mejor las colonias con varroa y llega el escarabajo y ahorita está la amenaza de la avispa. Entonces son cuestiones que se van a estar enfrentando todo el tiempo y que van a seguir llegando y que vamos a seguir sobrellevando y que vamos a estarnos recuperando. La mala alimentación también es un detalle, es un problema que tenemos que tomar mucho en cuenta, ya que no debemos de asumir que nada más porque las abejas pecorean néctar, pecorean polen, ya están bien alimentadas. No, tenemos que enfocarnos en eso, en las necesidades de la colonia. El bajo consumo per cápita que yo les había mencionado en un principio es un problema, porque si nosotros lo fomentamos, si hacemos que haya más consumo a nivel nacional, significa mayor venta y por lo tanto mayor cantidad de ingresos económicos para los productores, para todos. La falta de capacitación y organización. Sabemos que se están generando nuevas tecnologías todo el tiempo, que hay nuevas leyes todo el tiempo, nuevas normas, nuevas cosas que podemos aprovechar para implementar en los procesos de producción. Sin embargo, es necesario poder difundirlos, poder hacer que lleguen hacia todos los lugares, a todos los estados, a todos los apicultores. Entonces, es necesario fomentar la capacitación, es necesario fomentar la organización con el fin de que todos salgamos beneficiados. El intermediarismo también es un problema, ya que disminuye el ingreso que puede llegar a recibir un productor. La falta de diversificación de los productos. Yo les mencioné en un principio que México es un país que es principalmente productor de miel, pero también les mencioné que podemos obtener jalea real, podemos obtener polen, propóleo. Entonces, es necesario diversificar mayor, en mayor manera los productos que tenemos, poder ofrecerlos en más opciones, lo que fomentará tal cual una mayor cantidad de ingresos. Y por último, con respecto a problemas, quiero mencionar rápidamente la cuestión de los agroquímicos. Esto es un detalle muy grande. He escuchado muchas situaciones en donde las abejas se mueren porque han estado en contacto con químicos. Sin embargo, prohibir el uso de agroquímicos no es una opción. ¿Por qué? Porque los agricultores necesitan aplicarlos para poder mantener su producción. Ellos no decidieron ese día poner los químicos, sino ese día vieron que había un problema y que se podía solucionar a través de esto. Sin embargo, tanto la agricultura como la apicultura son producciones que están muy ligadas. Entonces, lo mejor considero que es llegar a un acuerdo, llegar a convenios en donde ambas partes salgan beneficiadas.
Sé que me es muy fácil decirlo, pero la prohibición de su uso es muy lejos de la realidad, ya que son necesarios de cierta manera. La que sigue, por favor. Ahora, en la siguiente parte, voy a hablar un poco sobre el papel de la abeja como polinizador. La que sigue, por favor. La polinización nos sirve para la producción de semillas y frutas. Es el traslado tal cual del polen de las anteras a los estigmas de, estigmas de las flores. Y bueno, ¿por qué nos interesa la polinización? ¿Por qué la abeja nos es importante? Sabemos que hay muchos polinizadores, ¿no? Que las abejas nativas también hacen tarea de polinización, que los abejorros, que las abejas solitarias, que aves, que hasta murciélagos trabajan en la polinización. Sin embargo, vamos a hablar de por qué las abejas son tan buenos polinizadores, por qué nos enfocamos tanto en ellas. Y una de esas características es que está presente en casi todos los ambientes. En los mapas que yo les mostré, cuando dije, vean que están las abejas en todos los estados. Están desde Baja California Sur hasta la península de Yucatán. ¿Eso qué nos indica? Que las abejas se adaptan a distintas condiciones climáticas, que pueden trabajar en distintos ambientes, distintas temperaturas. Eso lo hace un muy buen agente polinizador. Otra cosa que sobresale es que de una colmena podemos obtener una gran cantidad de individuos que van a trabajar en el cultivo. Entonces yo llego, coloco mi colmena y voy a tener miles de individuos que van a estar trabajando al mismo tiempo. Su estructura anatómica es otra de las características que benefician a este insecto como polinizador. Tienen un cuerpo cubierto de vellosidades, lo cual permite que cuando la abeja se introduce en la flor, se quede prácticamente empanizada con el polen, ¿no? Y eso le ayuda a poder trasladarlo de una flor a otra. Trabaja la mayor parte del año, o sea, cuando somos niños y nos ponen el sello de la abejita, sabemos que fue porque trabajamos mucho, ¿no? Y es la verdad, o sea, las abejas trabajan la mayor parte del año siempre y cuando las condiciones climáticas se lo permitan. Y algo que es muy importante, muy interesante, es que las abejas son leales, son fieles a una especie de flor. Si ese día en la mañana les es atractivo el polen del girasol, la abeja se va a dedicar todo el día a polinizar el girasol. Si al otro día les resulta atractivo la floración del maíz, todo ese día va a trabajar con el maíz. Por eso son muy buenas en el proceso de polinización, porque no andan de una flor, de una especie a otra, sino son leales al mismo cultivo. La que sigue, por favor. Ahora, la polinización... Gracias. Los servicios de polinización que nos ofrecen las abejas son muy buenos para las cuestiones de polinización cruzada. Cuando las abejas participan en la polinización, vemos que hay una mayor productividad. La fruta, lo que se obtiene es de mejor calidad, es más grande. Podemos hablar tal cual de calidad de exportación. Por eso también su participación en la agricultura es muy fuerte. Y de la producción mundial de alimentos se ve que la abeja participa en más del 25% de los alimentos que se consumen. Entonces, la abeja nos ayuda a mantener la soberanía alimentaria, la seguridad alimentaria, a continuar la especie vegetal, y no solo eso, nos ayuda de manera económica. Su uso nos beneficia a todos. La que sigue, por favor. Ahora, yo les decía, una polinización nos da frutos con calidad de exportación, mayor cantidad de frutos, mayor ingreso. Si no participan las abejas, esto se vuelve en menor producción, menor ingreso. Por lo tanto, vuelvo a mencionar que es necesaria la colaboración entre apicultores y agricultores. La que sigue. Aquí les puse unas estadísticas de algunas frutas que son polinizadas por las abejas, pero quiero que nos enfoquemos en la parte de exportación. Por ejemplo, el pepino. En el 2020 se produjo más de 1 millón de toneladas de pepino, y de estas más de 800,000 toneladas se fueron a exportación. ¿Cómo fue posible esto? Porque se tenía una fruta con calidad de exportación, una fruta atractiva para el mercado extranjero. Y esto se consigue a través de las abejas. Las abejas nos dan ese fruto de calidad. La que sigue, por favor. Ahora, ya para terminar, voy a hablar rápidamente sobre las circunstancias de la producción, industrialización y comercialización. La que sigue, por favor.
Regresando a la parte que les dije en un principio, en el 2020 se produjo más de 54 mil toneladas, de las cuales la mitad se fueron para exportación. Los clientes principales fueron Alemania, Estados Unidos, Reino Unido, varios países en distintos continentes, lo que nos indica que la miel mexicana es valorada, es buscada en distintos lados. Entonces, la que sigue, por favor. ¿Qué nos indica esto? Que la comercialización es una muy buena fuente, perdón, la exportación es una muy buena fuente de, para comercializar el producto. Sin embargo, también tenemos opciones como la obtención de certificados, como es el certificado de buenas prácticas de producción de miel, el certificado orgánico de miel, el certificado kosher, el certificado halal. Ahora, para obtener estos certificados es necesario invertir más tiempo, invertir más manejo. Sin embargo, estos certificados nos dan un nicho de mercado que se puede utilizar, que se puede aprovechar y nos da consumidores, seguros y que están dispuestos a pagar el sobreprecio que significa obtener estos certificados. La que sigue. En el país se comercializa la miel principalmente a través de centros de acopio. Estos centros de acopio deben de cumplir ciertos requisitos. No es nada más ya llegué con mi miel y ya, no. Deben de ser, cubrir sus requisitos. También se comercializa a través de la venta entre estados. Un comercializador puede obtener miel de estados como Querétaro, Oaxaca, Yucatán. O sea, se maneja a través de los estados. Se puede esta miel comercializar a través de establecimientos de comercio local, en tiendas de conveniencia. Y una de las formas que es más amigable hacia los productores es la venta directa con el consumidor. Ahora sí, entre el productor y el consumidor final. La que sigue. Por último, dentro de la parte de industrialización, está muy vinculada a la parte de comercialización. Podemos mencionar que en el país se consume principalmente de manera natural o líquida. Se consume naturalmente a través de que la miel se encuentre líquida o cristalizada. Podemos decir, la quiero líquida para ponerla en la fruta, la quiero cristalizada para ponerla en el pan. Sin embargo, hay que tener en cuenta cuestiones como el frasco, la presentación. Es necesario tener presentaciones novedosas. Y no es solo ponerla en un frasco bonito, sino considerar las normas que existen para el envasado. Y ese frasco debe de tener una etiqueta y también hay normas que me indican cómo debe de ser la etiqueta. Entonces, es necesario que los productores y que todos los integrantes de la cadena apícola tengan acceso a esta información, a esta normatividad, a estas opciones. Y aquí nuevamente menciono la falta de capacitación y la falta de organización, que es un problema y que nosotros, es nuestro trabajo apoyarlos y ahora sí fomentar que llegue toda la información a todos los eslabones de la cadena. Se industrializa principalmente la miel para cuestiones de alimentos, para cuestiones de cosméticos. Sin embargo, es necesario nuevamente considerar las normativas que están involucradas detrás del procesamiento de alimentos, detrás del procesamiento para la elaboración de cosméticos. Y en la cuestión farmacéutica, sabemos que los productos de la colmena nos dan beneficios en nuestra salud. Sin embargo, es necesario estandarizar pruebas, es necesario conocer lo que se tiene, qué componentes tiene para poder ampliar este mercado. La que sigue, por favor. Por mi parte es todo. Agradezco nuevamente la oportunidad de estar aquí. Muchísimas gracias. Dejo mi correo por cualquier detalle. Estoy para servir. Gracias. Ahora, a continuación, vamos a seguir con el orden del día y permito leer una pequeña semblanza de nuestra siguiente ponente. Sol Ortiz es bióloga de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México y doctora en Ecología por el Instituto de Ecología de la UNAM. Desde el año de 1992 ha impartido cursos en la Facultad de Ciencias de la UNAM sobre ecología sistemática y bioseguridad. Sol ha trabajado en el sector público desde el año 2001, primero en el Instituto Nacional de Ecología como asesora del presidente del instituto y luego como coordinadora del programa de bioseguridad. Del año 2007 al 18, trabajó para el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en la Secretaría Ejecutiva de CIBIOGEM en los temas relacionados con el uso de biotecnología. La doctora Ortiz ha colaborado con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y la Organización para la Alimentación y Agricultura en talleres y actividades que ha desarrollado capacidades. También ha publicado artículos científicos, capítulos de libros y artículos de comunicación en revistas nacionales e internacionales y ha contribuido como coautora de 3 libros.
Desde diciembre de 2018 se desempeña como directora general de Política, Prospección y Cambio Climático en la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Actualmente coordina la implementación de la Estrategia Nacional para el Uso Sostenible y Conservación de Polinizadores en México. Funge como punto focal nacional ante la Alianza Mundial por el Suelo y como secretaria técnica del Comité Sectorial de Recursos Genéticos para la Alimentación y la Agricultura, entre otras tareas relacionadas con los temas del cambio climático, recursos genéticos, conservación de suelo y agua, al igual que también de la integración de la biodiversidad, de la agricultura y la sustentabilidad. Y para tratar el tema de instrumentos internacionales para la protección de los polinizadores y las estrategias nacionales para la conservación y uso sustentable de los polinizadores, queda con ustedes para brindarnos una conferencia magistral la doctora Sol Ortiz García, directora general de Políticas y Prospección del Cambio Climático. Adelante. Muchísimas gracias por la presentación. Es un honor estar aquí con todos ustedes en representación del secretario Víctor Manuel Villalobos Arámbula, quien les manda un cordial saludo y los mejores deseos para muchísimo éxito en este evento. Muchas gracias por la invitación. Nos parece muy relevante poder compartir con ustedes qué es lo que estamos haciendo en la Secretaría en torno a este importante tema de la conservación de los polinizadores, incluidos obviamente las abejas y la actividad tan importante de la apicultura. Me pidieron platicar un poquito el contexto internacional y qué es lo que estamos haciendo a través de la Estrategia Nacional para la Conservación y el Uso de los Polinizadores, que es en cortito la ENCUSP, y es lo que les voy a platicar el día de hoy. Adelante con la primera, por favor. La siguiente lámina, por favor. Muchísimas gracias. Entonces, son estos dos breves temas. Primero, muy brevemente, algunos ejemplos de instrumentos internacionales que se está haciendo en el, a nivel mundial para la protección de estos organismos que cumplen una función tan importante, además de los sistemas naturales, como ya lo habíamos dicho, en los sistemas productivos y por lo mismo contribuyen a la seguridad alimentaria. Y el otro tema muy rápido va a ser qué ha sido el desarrollo de esta estrategia nacional para la conservación y el uso sustentable de los polinizadores, la ENCUSP, y en dónde estamos y cómo creemos que podrían colaborar varios de ustedes para la implementación de las acciones que tiene este instrumento de política pública. Adelante con la siguiente. Básicamente, a lo largo de todo el planeta se está haciendo este reconocimiento de la importancia de los polinizadores, no solamente, como mencioné, para la cuestión alimentaria, que es central, también para la sobrevivencia de las plantas en la tierra. Entonces, uno de los ejercicios importantes que está desarrollando la FAO es este programa de polinización global, en donde se están dando recursos, en este caso a diferentes países. No entró México dentro de los países que están recibiendo recursos para la protección de los polinizadores, pero hemos estado contribuyendo y de hecho, si ven ustedes ahí en la página de la FAO, México es uno de los pocos países que tienen estrategias nacionales para este propósito. La que sigue, por favor. Otro ejercicio muy importante es el que se desarrolló en este panel intergubernamental de biodiversidad que está asociado al Convenio de Diversidad Biológica, en donde se presentó un reporte de cuál es el estado de los polinizadores en el planeta y se hace una serie de recomendaciones a partir de la identificación de cuáles son los riesgos que están enfrentando estos organismos. La que sigue, por favor. El otro ejercicio, un poco ya acercándonos a nuestra región y que incluye a nuestro país, es este proyecto que se está haciendo para el fortalecimiento de la conservación regional de las especies polinizadoras para justamente lograr obtener los beneficios a nivel del ámbito local. Esto se está haciendo en el marco de la Comisión de Cooperación Ambiental entre México, Estados Unidos
y Canadá tiene una serie de actividades en donde se centra mucho en reconocer cuáles son en particular las abejas nativas que contribuyen en este servicio. La siguiente, por favor. El otro ejercicio en donde participa México es esta iniciativa de Promote Pollinators, que es promover a los polinizadores, en donde se están ejerciendo, ahí ven ustedes los países que forman parte de esta iniciativa, donde se está buscando a nivel global incidir en diferentes instrumentos para la protección de los polinizadores. Hay muchas más iniciativas, estoy enmarcando algunas que me parece relevante y en las que México tiene un papel importante. La siguiente, por favor. Ahora voy a entrar ya a lo que es la ENCUSP. Aquí quiero mencionar que esta Estrategia Nacional para la Conservación y el Uso de los Polinizadores forma parte de los diferentes instrumentos que ha desarrollado nuestro sector, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, a partir del marco que tenemos, que es nuestro programa sectorial, con estos tres pilares centrales: una agricultura más productiva, una agricultura sustentable y una agricultura más incluyente. Entonces, tenemos en este marco el Plan Estratégico de Cambio Climático para el sector agropecuario, y aquí lo que buscamos es atender a los productores en esta compleja situación en la que nos encontramos con relación a los efectos del cambio climático, que desafortunadamente no los vamos a ver disminuir, sino incrementarse, y en este sentido es muy importante los procesos que podamos hacer de adaptación, sobre todo por parte de la agricultura, pero también de contribuir a la mitigación de la emisión de gases de efecto invernadero. Solamente voy a detallar el día de hoy la ENCUSP, pero quería presentar con ustedes muy brevemente otros ejercicios que estamos implementando. Uno es el programa de trabajo multianual del Comité Sectorial de Recursos Genéticos para la Alimentación y la Agricultura, y el otro es la Estrategia Nacional de Suelo para la Agricultura Sostenible. Los tengo en este círculo con flechas porque muchas de estas actividades se concatenan unas con otras, no podemos verlas de manera aislada. Muchos de ustedes ya han de conocer la campaña que traemos de Mi Parcela No Se Quema. Dijeran, ¿qué tiene que ver con los polinizadores? Muchísimo, los polinizadores… muchos de ellos tienen sus hábitats de ciclos de vida dentro del suelo, y si se quema la parcela, pues se mueren, ¿no? Entonces, por mencionar uno de los elementos importantes relacionados con las actividades productivas que pueden contribuir a mantener estos organismos. La siguiente, por favor. ¿De qué trata esta ENCUSP que empezamos a trabajar desde 2019 por instrucciones de nuestro secretario y en colaboración con varias dependencias del gobierno federal? Se los voy a detallar más adelante. La siguiente, por favor. Aquí unos datos que nos llevaron a generar las diferentes acciones que contiene esta estrategia. Se generaron a partir de un diagnóstico que realizamos con el apoyo de la academia, y aquí celebro que haya estos foros participativos en donde se incluye al sector de la academia y de los investigadores, que son siempre una guía para la toma de decisiones. Información que traen aquí ya se ha mencionado, nada más reiterar, el servicio de polinización beneficia la propagación y la producción de más del 60% de las plantas cultivadas a nivel global. En nuestro país es un poco más alto este porcentaje y es fundamental para la producción de hasta el 70% de los cultivos para el consumo humano. Se observa en el planeta, tristemente, un descenso de las poblaciones de polinizadores en lo general, y alerta mucho el síndrome del colapso de las colmenas, que también está afectando a nivel global. Han sido asociados varios factores, ya comentaba la doctora Itzel algunos de ellos. Es muy importante entender que la disminución de la abundancia y de los recursos florales afecta directamente las poblaciones de los polinizadores.
El cambio climático también afecta de varias maneras, ya mencionaron algunas, pero por ejemplo cambian los rangos de distribución de los parásitos y plagas, eso también afecta a los polinizadores. La exposición a plaguicidas y otros agroquímicos también es una actividad que tenemos que mejorar. Estoy de acuerdo con lo que comentaba la doctora Itzel, no podemos prohibir del todo estas herramientas para los productores, pero sí creo que hay importantes áreas de oportunidad para mejorar su uso. Y bueno, la alteración del hábitat también es uno de estos factores que que inciden en la reducción de las poblaciones de polinizadores. La siguiente, por favor. Ya mencionaron a detalle varios de los datos asociados a la apicultura, no los voy a reiterar, solamente invitarles a revisar este diagnóstico que se encuentra en nuestra página para que puedan conocer a detalle qué fue lo que se generó para ver el estado actual de los polinizadores en nuestro país, incluyendo esta actividad tan importante de la apicultura. La que sigue, por favor. Ya se mencionó algunos datos también con respecto a dónde está la producción de miel. Decíamos, en promedio es de 58,000 toneladas. México varía en función de cuánto produjo cada año, pero está entre el noveno país productor a nivel mundial. Existen poco más de 2 millones de colmenas y 43,000 apicultores que tenemos que atender, acompañar, aprender de ellos también, ¿por qué no?, y contribuir a su capacitación. La que sigue, por favor. Aquí quería yo resaltar que también hay variabilidad en la cantidad de producción de miel que se desarrolla en nuestro país. Tenemos ahí un pico en 2015, donde se registraron cifras récord de exportación, 42,000 toneladas con un valor de aproximadamente 156 millones de dólares. En este caso, México fue en aquel momento el tercer exportador, ahora está más o menos el sexto, noveno, dependiendo, ¿verdad? La que sigue, por favor. Y acá también quería resaltar esto que hemos mencionado, 70% a nivel global, pero 84% de los cultivos para consumo humano en México dependen de los polinizadores. ¿Esto por qué es mayor en México que en otros lugares? Pues porque tenemos una mayor diversidad de cultivos que dependen de esta actividad. Se estima además que la polinización de abejas incrementa, como ya lo decían, hasta 50% la cantidad y calidad de los productos y 125,000 colmenas se usan para polinizar cultivos en nuestro país. Ahí están las cifras a mayor detalle. La que sigue, por favor. También quería resaltar, ya se ha mencionado en varias ocasiones, dónde pueden encontrar información sobre los polinizadores en México, en particular las abejas, en el Atlas Nacional de Abejas y Derivados Apícolas, que está también en nuestra página. Es una colaboración muy importante de la Secretaría con el INEGI. La que sigue, por favor. Y bueno, entrando ya a la ENCUS de lleno, este es el objetivo que planteamos y ven ustedes ahí todos los actores que contribuyeron a su desarrollo. Buscamos la conservación de los servicios ecosistémicos que brindan los polinizadores a fin de contribuir al desarrollo sustentable y a la seguridad alimentaria del país. Fue un trabajo largo, arduo, empezamos desde el 19, tuvimos la oportunidad de tener algunos talleres presenciales. La verdad es que después la pandemia nos hizo tener muchos de los talleres de forma virtual, pero se logró concretar este instrumento. La que sigue, por favor. Quiero también resaltar que tanto nuestro programa sectorial como la ENCUSP están relacionadas con el cumplimiento de diferentes objetivos para el desarrollo sostenible de lo que es la Agenda 2030, que es otro instrumento a nivel internacional que incluye no solamente obviamente los polinizadores, pero muchos aspectos que tienen que ver con el medio ambiente, la economía y aspectos socioeconómicos que se enlazan para la mejora de las poblaciones a nivel global. Los objetivos en los que contribuye la estrategia son el 2, hambre cero, producción y consumo responsable, que es el 13, acción por el clima, alianzas para lograr objetivos y la vida de los ecosistemas terrestres. La que sigue, por favor.
En CUSP no se publicó completo el documento, por ahí traigo unos ejemplares, también lo pueden consultar en la página porque era muy largo, pero se publicó un anuncio, un aviso de su existencia en el Diario Oficial, que también lo pueden consultar, tengo ahí las ligas, se va a quedar la presentación con muchísimo gusto para que pueda contribuir y sea de utilidad. La que sigue, por favor. ¿Y cuál es la estructura de esta estrategia? Tiene 8 ejes temáticos, tienen que ver con el conocimiento científico y tecnológico, los conocimientos tradicionales y el intercambio de experiencias y los saberes. Se ha mencionado mucho a la apicultura, Apis mellifera, pero también hay una parte muy interesante de apicultura con las meliponas, que seguramente ya lo han revisado, bueno, también viene ahí en la estrategia. La cuestión de participación social y educación es central. Se ha reconocido que falta tener la claridad de cuál es la importancia de estos organismos para todos los sectores, para la alimentación, y creo que aquí es un elemento central. Seguramente aquí estamos, como dicen, preaching the choir, diciéndole al coro lo que ya saben, pero en muchos sectores no hay este reconocimiento de la importancia, por eso lo tenemos aquí. La parte que ustedes están trabajando central, cómo mejoramos la normativa y la regulación para esta actividad de la apicultura, pero también para la protección de los polinizadores, instrumentos de planeación, paisaje, conectividad, fomento a la producción sustentable y amigable con la biodiversidad, son estos ejes. La que sigue, por favor. El número de líneas estratégicas son 16, 34 objetivos, 86 acciones. Es una estrategia muy ambiciosa a la que nos gustaría que se sumaran todos ustedes. La que sigue, por favor. ¿Quiénes trabajamos y cómo está la gobernanza de esta estrategia? Hay un grupo de coordinación en donde estamos agricultura, educación, medio ambiente, y además contribuyen el SENACICA, el COLPOS, la CONAVIO y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. La que sigue, por favor. Se ha formado un grupo de coordinación para la implementación y seguimiento del ENCUSP, el GETICE, que está coordinado por diferentes instituciones del gobierno federal, y cada uno tiene varios coordinadores o co-coordinadores, hasta 2 o 3 para cada uno de los ejes. La que sigue, por favor. Aquí están las instancias que coordinan la implementación de estas 86 acciones en los diferentes ejes. Ya no voy a detallar, lo ven ustedes ahí en pantalla. La que sigue, por favor. Para los 8 tenemos la que sigue, por favor. Y aquí quiero nada más resaltar el trabajo participativo y de equipo que se está generando, y ciertamente es un instrumento de política pública para el gobierno federal, pero en donde muchos de los actores que necesitamos incluir para implementar las acciones están aquí, en particular productores, apicultores y demás. Estamos armando mecanismos para el reporte y seguimiento de este instrumento. La que sigue, por favor. Y finalmente se han identificado las acciones prioritarias, que son acciones a corto plazo. Estamos en el proceso de sumar actores y también de identificar cuáles son las barreras y los factores que nos están limitando para la implementación de muchas de estas acciones. Afortunadamente se están atendiendo estas barreras. La que sigue, por favor. Y aquí solamente quería hacer la relación entre la abundancia de la polinización animal y el impacto económico que tiene la familia Apoidea, donde están las abejas melíferas, en la agricultura mexicana. Millones de pesos contribuyen a la producción, ya se ha resaltado, está aquí nada más de manera gráfica. La que sigue, por favor. Aquí hablar un poco, muy brevemente, del plan de trabajo que tenemos en el GETICE, resaltar nada más este foro, que nos da mucho gusto estar aquí. Y ya con esto terminamos, creo que queda una nada más para poner el agradecimiento de quienes han contribuido a este ejercicio. Muchísimas gracias por su atención. Muy, muy interesante y compleja la estrategia que nos plantea la doctora. Si alguien desea hacer alguna pregunta a nuestras ponentes,
por favor, levanten la mano si alguien desea hacer una pregunta a nuestras ponentes. A ver, por allá, hasta mero atrás, frente al espejo de atrás. ¿Alguien más? Quiero el otro compañero. Amarillo. Levántese, compañero, para que lo vean. Va bien. Buenos días. Pensé que era por escrito. Pasaron sí, un es por escrito, es por escrito. Le pedí al otro compañero. ¿Ya tiene su pregunta por escrito o su comentario por escrito? Empiece yo, rápido, pero si yo conozco a los campesinos y las asambleas campesinas son infinitas. Así es que nada más le pido sea usted muy breve. Quiero preguntarle a las panelistas que si tienen determinado qué porcentaje estiman ustedes o creen ustedes se está perdiendo de abejas al presentar servicios de polinización. Bien, por ahí había otra pregunta. Por favor. Muchas gracias a nuestro compañero que hizo la primera pregunta. Bueno, mira, mi nombre es María Guillermina Gerardo Pérez. Vengo del estado de Sinaloa y de Mocorito específicamente. Bueno, mi pregunta es si era posible, ya ve que aquí en el sur ahí tenemos mucho la miel de la abeja melipoma. Y parece ser que aquí pues se ha extinguido, acá en la región del norte. Y si era posible, no sé, alguna estrategia que ustedes tuvieran, porque sí, a veces habíamos personas que sí nos interesa contar con esa especie aquí en las regiones del norte. Muchas gracias. Ok, gracias. Había un compañero allá sí. Atrás y, bueno. Y con él concluimos. Sí, buenos días a todos. Mi nombre es Gilberto Estrada Durán, soy biólogo y me dedico actualmente a la apicultura. Yo solamente quería hacer un comentario, ¿no? para lo que es aquí la región de Sonora. En cuanto a lo que es investigación, no hay, o yo desconozco, instituciones de investigación que estén haciendo algo en Sonora con apicultura. Es un problema que yo he visto, la falta de información científica a nivel regional en el estado de Sonora. Entonces, seguramente en el próximo panel abordarán los temas específicos de Sonora, estimado investigador. Y con usted cerramos, compañero. Mi nombre es Ramón Ángel Salazar. Más que nada quiero hacerle una propuesta a los diputados, ya que están implementando esta gran y necesaria iniciativa sobre el manejo pues, de los polinizadores. Yo soy ejidatario y lamentablemente las parcelas escolares en todo a nivel nacional, la gran mayoría están desutilizadas. Yo propondría que si haga llegar esta información al área rural, al área ejidal principalmente, diputada, es una tarea que le voy a encargar. Muy bien. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Entonces, por favor, si quieren comentar la primera y la segunda pregunta. Gracias. Con respecto a una cantidad, a un valor exacto sobre lo que se pierde con respecto a las abejas en los servicios de polinización, yo no tengo esa cifra. Sin embargo, sabemos que el desgaste que ocasiona este servicio en las abejas es muy grande y se debe principalmente al hecho de que no están siendo bien alimentadas, bueno, más bien no están siendo nutridas, porque alimento hay el polen del cultivo, puede haber el néctar, sin embargo es necesario verificar que este alimento sea nutritivo y eso las va desgastando poco a poco. ¿Qué se puede hacer? Verificar que tengan acceso a un alimento que les ayude a cubrir sus requerimientos, no solo dejar que coman lo que se encuentra en el cultivo, eso ayuda mucho a las colonias. Y con respecto a la parte de la meliponicultura acá en el norte, yo desconozco si hay abejas nativas que por naturaleza se encuentren en estos estados.
Sin embargo, el mover una especie de una zona, de un estado a otro, se corren muchos riesgos, no solo por el nuevo insecto, sino que la estamos metiendo en un ambiente nuevo, entonces no sabemos cómo puede impactar ambientalmente. Yo considero que se tendría que hacer mucho trabajo de investigación antes de considerar, voy a traer una caja o un jobón de abejas nativas para ver si se adaptan aquí. O sea, es mejor utilizar especies que se encuentran de manera natural en el estado para aprovecharlos, pero pues es cuestión de buscar si hay por naturaleza. Doctora. Sí, muchas gracias. Con relación a la pérdida en porcentaje, ya lo decía Itzel, es difícil decirlo para las abejas, para los polinizadores en lo general también es complicado porque estamos hablando de sistemas vivos y los factores que los inciden pues son varios. Entonces, efectos multifactoriales es también difícil de medir y varían año con año dependiendo, por ejemplo, las condiciones climáticas. Cuando hay una sequía, los impactos son mayores. Con relación a lo de las meliponas, coincido con lo que comentó la doctora, por cuestiones de tiempo no voy a adentrarme en eso. Con relación a la investigación, sí creemos que hay ya avances importantes a lo largo del país, pueden revisar el diagnóstico, pero ciertamente, si ustedes ven con los académicos, siempre va a faltar tener más datos y buscar actualización. Como dice la senadora, se verá en la tarde. Con respecto a las parcelas escolares, dentro de la ENCUS traemos dos acciones, una que tiene que ver con huertos no necesariamente escolares, sino huertos urbanos que contribuyan también a ser hábitat para las abejas, y también con jardines de polinizadores, son dos estrategias. Seguramente estos huertos urbanos pueden entrar también en las escuelas y es una propuesta muy interesante que se puede retomar. Muchas gracias. Pues el compañero Martín Alfonso Ibarra, apicultor, estima, nos lo planteó la pregunta y la respuesta, en Sonora es del 40% la pérdida de abejas, y él opina que todo tiene que ver con el mal uso de los agroquímicos. Quedó muy claro en ambas exposiciones de nuestras destacadas ponentes, a las que les agradecemos mucho, que tenemos que tener un debate de fondo en cuanto a la convivencia entre agricultura, modernización, agroquímicos, fertilizantes, insecticidas y pervivencia y perdurabilidad en el tiempo de los polinizadores. Queda claro que ese es un terreno en donde seguramente abundaremos en la tarde. Pues yo les ruego que despidamos a nuestras ponentes con un sensible aplauso. Muchas gracias por su presencia y por sus trabajos, que desde luego les entregaremos, se los remitiremos a todos los participantes registrados. Si me hace favor, estimado maestro. Claro que sí, aprovechamos la oportunidad entonces también para saludar al secretario de Agricultura y Desarrollo Rural de Coahuila, y por qué no brindarle un fuerte aplauso. También aprovechamos la oportunidad para saludar al ingeniero Ricardo Ramonet, presidente de la Asociación de Organismos de Agricultores del Norte de Sonora, presente con nosotros, al igual que también el alcalde de Bacum, Sergio Enríquez, que por cierto cabe mencionar que Bacum es el municipio en Sonora con mayor representatividad en la actividad apícola en el estado. Un fuerte aplauso para ustedes. Adelante, sigan así. Y al director de Coesprisón, Sergio Morales, también presente en esta ocasión. Seguimos con el orden del día que tienen estos trabajos a realizarse en la ciudad de Hermosillo y vamos a continuar con el panel sobre la situación en el sector agropecuario y la apicultura en Sonora. Permítame hacer la lectura de la currícula de nuestra primer ponente. Ella es ingeniera agrónoma por la Universidad de Sonora con maestría en gestión financiera para el desarrollo rural. Ha tenido una amplia trayectoria de servicio en el desarrollo rural. Ha sido jefa de la Unidad de Organización y Capacitación a Productores Rurales de la SARCH, jefa de Programa de Política Sectorial y Concertación de SAGAR, directora general de Programas Especiales y coordinadora de la Comisión Estatal de Desarrollo Rural,
asesora en proyectos productivos de asuntos del agua, indígenas y vivienda rural para el Congreso del Estado. Fue coordinadora regional de procesos para Sonora, Sinaloa, Baja California y Baja California Sur de Financiera Rural y participó en el programa de desarrollo Enlace Operativo y como coordinadora estatal de Inca Rural de Zagarpa, en donde obtuvo el premio al desempeño sobresaliente en los programas de desarrollo rural. Actualmente es secretaria de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura del Gobierno de Sonora. Y el día de hoy tiene a bien a tratar o a exponer el tema La apicultura en Sonora. Adelante. Muchas gracias, me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Sí, efectivamente, pues hemos trabajado muchos años con los productores rurales y principalmente con los productores del sector social. Conocemos desde hace muchos años el sector rural del estado de Sonora, su problemática y la vía también de solución. Ahorita venimos en este gobierno del cual tenemos 6 meses, donde se establece un gobierno paritario, igual número de mujeres, igual número de compañeros. Y ayer leía que el país de Chile, recientemente con un nuevo presidente de la República, hay 14 mujeres en el gabinete, mucho más hombres que mujeres. Y donde está la mujer, crean compañeros, que ahí se establece la democracia. Si bien es cierto, nosotros conocemos toda la parte de la agricultura, la ganadería y la pesca. Llegamos en un momento sumamente complicado. Tenemos poco presupuesto, a pesar de ser el estado de Sonora una vanguardia en el sector agropecuario y apícola y acuícola. Pero sabemos que son tiempos muy difíciles, pero son los inicios de lo que nosotros, inspirados en el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, el establecimiento en Sonora de la Cuarta Transformación. Y en ese sentido, para nosotros, todos los programas que tengan que ver con el apoyo al sector productivo de Sonora, lo vamos a apoyar decididamente. Sabemos que son tiempos difíciles, pero los vamos a revertir. Ayer estuvimos en 5 municipios de la Alta Sierra, antier estuvimos en 5 municipios del área de Zaguaripa hacia abajo. Salimos 2 días a todos los municipios del estado donde trabajamos. Nosotros no traemos a los presidentes municipales casi para acá porque no hay dinero que alcance para viáticos. Nosotros vamos a los territorios y eso ha sido una política de mucho contacto con la gente, porque las peticiones salen de las localidades y así es como fortalecemos a los territorios rurales. Esta parte de trabajar en la parte apícola es un reto muy grande, principalmente aquí en el estado de Sonora. Sí, cierto que la parte de los agroquímicos, el uso inmoderado de los agroquímicos ha sido una parte importante del problema que se presenta en el sector apícola. Sabemos que en el sector apícola del estado de Sonora hay gente muy trabajadora. Conozco localidades como
como Puerto Arturo, donde tienen primaveras esplendorosas, pero luego no tienen cómo comercializar y sacar sus productos. Creo que aquí no solamente se debe trabajar en una ley, para mí la ley tendría que ser una ley estratégica de seguridad nacional, la ley que tendría que salir de estos foros, porque sabemos que las abejas participan activamente en la economía y que participan, el sector apícola es un sector que debe de estar vinculado en todas las fases de la cadena productiva, desde la producción primaria, donde batallan tanto los productores, pero sobre todo en la comercialización y sobre todo en las otras áreas que tienen que ver con las otras unidades de negocio. También un problema muy grande que se presenta aquí es las mieles que son introducidas, ya lo hemos platicado con nuestro compañero, el doctor Morales de Coesprison. Las mieles adulteradas que año con año inundan toda la población de Sonora, que dicen que son de fructosa de maíz, que son un verdadero veneno y además son más baratas y la gente las consume. Ahí andan en carretillas por fuera de todos los supers, en el centro de gobierno, en los parques, donde quiera nos encontramos. Esta gente viene, sabemos que viene de otros estados y son mieles adulteradas, pero la gente las compra como pan caliente porque es más barato. Pero compañeros, crean que están consumiendo un verdadero veneno. Voy a ser muy breve. Preparamos unas cuantas láminas de lo que es la apicultura en Sonora y las perspectivas para la ley federal apícola que con gran entusiasmo promueven nuestros compañeros senadores y aquí especialmente la senadora Beatriz Paredes y nuestro gran amigo, el senador Arturo Burs. La apicultura en el mundo. La relevancia de la apicultura a nivel mundial es incuestionable por su contribución en la economía y el mantenimiento de la biodiversidad de los ecosistemas que permiten a los seres vivos su permanencia en este planeta, pues son las abejas como agentes polinizadores responsables de que esto ocurra. En México, México ocupa a nivel mundial el tercer lugar como exportador y el sexto como productor mundial, participando y contribuyendo también en el desarrollo de la agricultura y la economía nacional. Sabemos que el estado de Yucatán ocupa el primer lugar dentro de los estados a nivel nacional. En Sonora, durante la década de los 70 y 80 se logró alcanzar la incorporación a la producción de cerca de 70,000 colmenas. Sin embargo, por problemas, sequías, heladas, huracanes, aparición de los ácaros como la varroasis, la llegada de abejas africanizadas, la falta de apoyos gubernamentales y sobre todo de financiamiento han provocado la disminución paulatina de las colmenas. Actualmente en Sonora, según el CIAP 2021, ocupa Sonora el número 24 a nivel nacional en el ranking de producción de miel, contando actualmente con un inventario de 58,000 colmenas en producción. Yo creo que hay que revisar bien estos números. Y 30,000 para polinización, pertenecientes a poco más de 300 productores y una producción de 500 toneladas de miel anuales, de las cuales el 50% se destina a la exportación y el 50% se va al mercado nacional. La calidad de la miel de Sonora es muy alta.
las características de la vegetación desértica, así como la agricultura que se desarrolla en la actividad, siendo muy demandada por los mercados internacionales, principalmente Alemania y Gran Bretaña. Sonora cuenta con una extensión territorial de cerca de 18 millones de hectáreas, de las cuales el 90% lo ocupan los agostaderos para el desarrollo de la ganadería y la agricultura para la producción de forrajes, granos, frutas y verduras, en donde la polinización es indispensable para la generación de mejores frutos y semillas, que ayuda a mejorar la reforestación natural y obtener mejores pastos. De esta actividad se obtiene miel, propóleo, polen, jalea real y cera, que contribuyen en el mejoramiento de los ingresos de los productores apícolas y sus familias. ¿Cómo vemos la perspectiva en materia de legislación apícola? Sonora cuenta con la Ley de Fomento Agrícola y Protección de las Abejas como agentes polinizadores para el Estado de Sonora. Aunado a la construcción de esta ley federal apícola, es muy importante que se contemplen las medidas y protocolos sanitarios para el manejo de los apiarios y de preservar la sanidad, que es el rubro, que en este rubro se ha venido alcanzando, y el combate a la comercialización de mieles adulteradas, como ya lo mencionábamos, entre otros aspectos importantes para el desarrollo sustentable de esta actividad. Por todo lo expuesto anteriormente y para avanzar en la recuperación del crecimiento de esta actividad en nuestro estado, se requiere que dentro de la Ley Federal Apícola se contemple un proyecto estratégico a nivel nacional para el financiamiento, donde se contemplen apoyos gubernamentales como financiamiento, que el financiamiento sea primordial en todas las fases de la cadena productiva, como son la producción primaria, cosechas, acopios, procesamientos, asistencia técnica, hasta la comercialización. Es mediante la Asociación Gremial Especializada de los Apicultores y a través de organizaciones productivas como son las sociedades cooperativas y otras formas de asociación, lo que facilitará la sustentabilidad y sostenibilidad de esta actividad, buscando mediante esfuerzos conjuntos para la adquisición de insumos, la infraestructura y equipamiento, asistencia técnica e innovación tecnológica, y la innovación y la adopción de marcas que prestigien, coadyuven y faciliten la comercialización, entre otras, donde la calidad, sanidad e inocuidad de la miel sean el distintivo. En síntesis, nuestro estado cuenta con un potencial para el crecimiento de la apicultura, y de seguro será la Ley Federal Apícola la que impulse y coadyuve con la Ley de Fomento Apícola y Protección de las Abejas como agentes polinizadores en el estado de Sonora, quienes favorecerán e impulsarán en todos sus ámbitos a esta actividad productiva, no solo de nuestra entidad, sino también de México. Muchas gracias. Procedemos a continuación a hacer la lectura de la currícula de nuestro siguiente ponente. Él es ingeniero en zootecnia egresado de la Universidad Autónoma de Chapingo en el Estado de México, integrante de AGLEA, Asociación de Apicultores de Bacum en Sonora, y cuenta con una experiencia de más de 40 años como apicultor en el Estado de Sonora. Con el tema forestación y polinización, queda con ustedes Marco Antonio Luzanilla. Le recibimos con un fuerte aplauso. Ya estamos para hablar. Buenos días, buenas tardes para todos. Gracias por esta invitación que se nos hizo, a los que venimos con mucho gusto y con ganas de participar a este evento que
seguirá su curso seguramente. Gracias al Senado por darnos esta participación de estar. Gracias, senador. Gracias, senadora. Gracias, compañeros de Zagarpa Estatal y Federal, por hacer de que nosotros estemos aquí. Del tema el que vamos a platicar, vamos a exponer, y no vamos a exponer muchos datos, nos vamos a ir a lo concreto. Gracias a las exposiciones que se hicieron anteriormente, nosotros podemos reconocer que la polinización es necesaria, es el 70% de la productividad que se ve en el mundo, en todo lo que tiene que hacer. Pero más que eso, los polinizadores, ¿cómo se encuentran a nivel nacional y cuáles son sus principales problemas? Es lo que discutíamos nosotros en el camino y en varias reuniones que tuvimos en el sur de Sonora y aquí antes de esta reunión. Acordémonos que tiene una problemática porque, como decía Alfonso, se pierde entre un 20 y un 30% de abejas en la polinización producto de los agroquímicos. No está reglamentada todavía la polinización como una actividad que tenga que ser considerada en un esquema productivo y con un costo específico. Por polinización entendemos nosotros que debe de ser una parte que debe de ir en el paquete tecnológico de todas las actividades productivas como un insumo. En tal sentido que hemos visto nosotros que hace 23 años o 24 años, cuando incursionamos en esto, gracias a muchos amigos que están aquí, que costaba 350 a 400 pesos la polinización y se consideraba ese costo como el costo del núcleo. Y hoy el núcleo de la colmena, ¿cuánto cuesta? Pues eso debe de costar la polinización para que quede establecido en esa propuesta. Otra de las cosas que nosotros como polinizadores hemos visto, que no hay contratos, mas sin embargo, cuando Reyes Carrillo nos dio una conferencia hace varios años y que hablábamos de las estadísticas, de los datos, de la importancia de la polinización, que no voy a hablar porque ya lo dijeron, consideraba que tenía que haber contratos de arrendamiento donde el productor se comprometía a y el polinizador a. De tal manera que hay deshonestidad en el pago de la polinización y regateo, porque no está reglamentado. Queremos que se reglamente y que haya órganos reguladores a nivel nacional y a nivel regional para que se establezca un solo costo unificado y no anden haciéndose trampa los productores ni los polinizadores. Otra de las cosas que queremos plantear en este foro es que entendamos que los periodos de polinización, nosotros siempre llevamos a las colmenas sanas, bien comidas, para que en el proceso, para que se incluyan en el proceso, esté estipulado en los contratos, esté estipulado en los contratos, y nosotros cumplir con la sanidad y que el productor pague las consecuencias en el uso indiscriminado de agroquímicos, que se estipule también en un contrato eso y que se contemple en la ley. No podríamos hablar mucho porque traemos el tiempo corto, pero son propuestas muy específicas. Si algo se me ha salido de las propuestas, vendrán después otros temas. Pero esto es lo que hemos consensado en las últimas reuniones donde hemos estado algunas asociaciones, todas, aquí en Hermosillo, y hemos sacado esto. En cuanto a deforestación, hay una tala inmoderada en la región sur de Sonora principalmente. El mezquite se ha acabado en zonas muy deforestadas. Nosotros queremos saber por qué se les da permiso de desmonte cuando es desbrote el que se autoriza y con las manos hacen y deshacen en muchos campos. Queremos que lo regule la Profepa,
los carboneros, que no tenemos nada contra esa actividad, que es muy noble, pero que enseñen el manejo del carbón y que replanten, que planten también árboles y que sean coordinados por instituciones académicas para que también ellos siembren árboles, pero árboles que sean melíferos, que produzcan miel en la región, que se transforme la región en siembra de árboles melíferos. Otra de las cosas que hemos pedido, que queremos que queden claras en lo que es reforestación, es que no hay reglas para que puedan controlar el uso y abuso de la producción de carbón y los permisos de exportación que se expiden los carboneros. ¿Por qué los permiten que se vaya a Estados Unidos el carbón y no sepan de dónde sale? Y no sepan que sale de bosques, sale de forma clandestina. Y todos lo sabemos, todos sabemos de dónde viene todo eso. Queremos que quede también, yo creo que todas las regiones del país tenemos ese problema, desde Tamaulipas, toda la zona norte, en Chihuahua, también tenemos ese mismo problema. Otra de las cosas, Sinaloa también, doña Guille, que está aquí usted. Queremos que se extiendan y se generen semilleros y viveros dedicados a la generación de plantas nativas en la región. Otra de las cosas que proponemos en el cuidado del medio ambiente, que en los municipios, como Alan, como Bacum, ya estamos coordinándonos en la cuestión del medio ambiente, pero que en todos los municipios se participe con plantas melíferas y reproducción de plantas nativas de la región para fortalecer la apicultura. Y por último, ya de colofón, les pedimos que sea que la Secretaría de Agricultura en el país tenga su Secretaría de Apicultura, que se haga una Secretaría de Apicultura, así como está pesca, así como está acuacultura, que exista la Secretaría de Apicultura aquí en el estado de Sonora principalmente. Y muchas gracias. Ahora, a continuación, me permito hacer la lectura de la currícula de nuestro siguiente ponente. Es integrante de AGLEA, de la Asociación de Apicultores de Hermosillo. Cuenta con más de 50 años de experiencia como apicultor en el estado de Sonora. Y a continuación, cedemos el uso de la palabra para que trate el tema comercialización y desarrollo de nuevos mercados a René Pavlovich. Muchas gracias. Muchas gracias al Senado, al senador, muchas gracias a la senadora, muchas gracias a las autoridades por hablar de la apicultura, ¿no? Yo provengo de una familia de apicultores. La empresa que yo represento se fundó en 1964. Hemos tenido años buenos de auges, pero actualmente hay unas problemáticas muy difíciles para la apicultura, ¿no? Una de ellas y una de las principales es la adulteración de miel. La miel que se produce en México es de gran aceptación a nivel mundial, pero la competencia desleal con mieles adulteradas, que se calcula que llega a ser el 30% del mercado mundial, golpea fuertemente a los apicultores. La saturación del mercado nacional con jarabes que se hacen pasar por miel desplaza la miel pura de abeja. Esta situación afecta, por un lado, a los apicultores porque disminuye los precios de la miel pura, y por otro lado, los consumidores desafortunadamente están consumiendo venenos con altos mieles adulteradas, con altas cantidades de carbohidratos. En el país existen regulaciones para controlar todos estos problemas de las mieles adulteradas, pero para cumplirlas enfrentamos carencias de laboratorios con la tecnología para esto. Se requiere que haya accesibilidad a laboratorios y aperturas a los productores para que podamos detectar junto con las instituciones de gobierno estos problemas. Si bien
hay diferentes programas de certificación por parte de Senasica, como el de buenas prácticas en el manejo de la miel. También se requiere de un acompañamiento para que todo este proceso, desde la promoción de certificaciones y capacitaciones hasta la disponibilidad de verificadores. Proponemos a los apicultores el acceso a laboratorios a los productores en la búsqueda de mieles adulteradas para poner el dedo en la llaga. También solicitamos la participación de la Profeco con sanciones a los adulteradores, ya que este problema es gravísimo para el apicultor. La otra problemática muy grave que tenemos es la alta mortandad de abeja. En los 70s, las colmenas muertas anualmente solo llegaban al 5% del hato apícola y ahora supera el 30%. Se calcula que en Sonora hay en las bodegas material de colmenas muertas de alrededor de 15,000, estando en producción alrededor de 50,000. Esto es principalmente por la falta de control del uso indiscriminado de agroquímicos. Tenemos que huir de las zonas donde hay agroquímicos y buscar ranchos más profundos para buscar la producción de miel y que haya menos mortandad, y esto aumenta más, hace más difícil la apicultura. En otros países como Francia, desde el 2018 retiraron del mercado los neonicotinoides, 5 neonicotinoides, para proteger a la apicultura, y en enero de 2020 retiraron 2 más. En México nadie responde ante las colmenas muertas en los campos por la aplicación de agroquímicos, y esto se carga a los altos costos de la apicultura. Aunque existen otros factores en la mortandad de las abejas, como la varroa, la cariosis, la africanización, desforestación, cambio climático, desaparición de las razas adaptadas a la región y los altos costos de los insumos, como azúcar, reinas, los vehículos, el problema se agrava por la falta de certeza jurídica que actualmente tenemos. Y nos deja totalmente desprotegidos, a tal grado que cuando tenemos problemas con robos, reportamos el robo y las autoridades no saben si el robo es robo simple o es una vigiato. Proponemos la prohibición de estos agroquímicos, neonicotinoides que causan la muerte de las abejas. Y también proponemos que se apliquen las leyes apícolas ya y que se normen para proteger al apicultor y a las abejas. Otro de los problemas que tenemos es la falta de apoyo de la comercialización. Como exportadores de miel, en el transcurso de los años nos hemos enfrentado a diferentes exigencias comerciales. Actualmente, el mercado demanda caracterizar las mieles por su origen floral, lo que nos lleva a la necesidad de crear un programa de trazabilidad de la miel, procurando un mapa regional, nacional, de zonas de pecoreo. Con estadística de vegetación melífera que se convierta en el distintivo y ayude a la caracterización de las mieles para dar certeza de su procedencia por su color, sabor, aroma y los polens que contenga. La trazabilidad de la miel forma parte de la certificación de buenas prácticas en el manejo de la miel, pero contar con un programa en específico brindará mayor confianza al mercado. Cabe mencionar que por su calidad y sabor, la miel de Sonora es una de las mayor demandadas a nivel internacional. Además, vemos como oportunidad la posibilidad de exportar paquetes de abeja hacia Estados Unidos, ya que actualmente Estados Unidos tiene un déficit de 2 millones de colmenas anuales. Para lograr esto, requerimos emular en Sonora lo que los ganaderos ya han hecho: crear una zona de alto nivel sanitario que les permita ser el único estado en México que puede exportar ganado en pie a Estados Unidos. Proponemos crear campañas de consumo de miel de abeja. Proponemos también elaborar el mapeo de las zonas de pecoreo. También proponemos apoyar a las organizaciones para crear denominaciones de origen de la miel. Proponemos normar normas sanitarias regionales que regulen las problemáticas locales. Otra de las problemáticas que tenemos los apicultores son los altos costos de los insumos. La actividad apícola implica atender a las colmenas, cuidando todo el entorno de ellas para que se puedan desarrollar. Uno de los individuos más importantes en la colmena es la reina,
que es la responsable de la genética, formando individuos con comportamientos deseados para la producción. Para llevar a las colmenas a niveles de producción, actualmente se requiere suplementar energéticamente y proteicamente con jarabe de azúcar y proteínas. Y se necesita realizar recorridos frecuentes para la actividad. Proponemos apoyo para acceder a pies de crías de alta calidad provenientes de lugares donde haya genética, como Alemania. Solicitamos precio preferencial del azúcar para comprar compras consolidadas y acceder a subsidios que permitan mantener el inventario de las colmenas a nivel nacional. Proponemos considerar al apicultor en el programa de subsidios para combustibles a campesinos. Y también proponemos el apoyo a las organizaciones en la creación de bodegas para ignorar y evitar que se remate la miel. Agradezco a todos su atención. Los invito a que sigamos cuidando a las abejas a través de la noble apicultura y a los compañeros a tratar de seguir organizándonos en las diferentes áreas para tratar de sacar a la apicultura de este problema que tenemos. Los apicultores somos los mejores aliados que puedan tener las abejas. Gracias. Muchas gracias. Además de que habrá otros ponentes del estado de Sonora, esta fue la franja que le dedicamos a la presentación de la secretaria y de dos compañeros sonorenses que abordaron con un gran conocimiento dos temas muy diversos. Así es que entramos a la etapa de comentarios y preguntas. Por favor, doctor, adelante. Buenas tardes, antes que nada, buenas tardes a todos compañeros diputados, a la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural del Senado de la República. Muchas gracias y muchas gracias sobre todo al senador Burs por habernos invitado considero muy pertinente propuestas que vamos a hacer aquí por los comentarios que vimos ahorita sobre el asunto de las mieles adulteradas me tomaré un minuto en leerles nuestras propuestas. Okay. En atención a la invitación realizada al tercer foro en torno al diálogo sobre la legislación y desarrollo de la apicultura y con base en las atribuciones que esta comisión tiene conferidas en conformidad con el objetivo de proteger la salud de la población contra riesgos sanitarios, reconocemos la importancia de que la comunidad adquiera productos de miel y sus derivados con calidad e inocuidad alimentaria. Es por ello que observamos la necesidad imperante de crear una base normativa, regulatoria y de observancia por parte de la Secretaría de Salud a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios para regular sanitariamente la producción y comercialización de la miel y sus derivados. Por lo anterior expuesto y en reconocimiento a la vital importancia de la apicultura en todos los ámbitos económicos, productivos, ecológicos, no solo en México, sino en el mundo, así como reconociendo también el papel fundamental de las abejas, homologado esto, su reconocimiento al nivel del ganado, solicitamos ante esta comisión la inclusión de una iniciativa de parlamento abierto en la cual sean incluidos diversos puntos para el fortalecimiento de esta iniciativa de ley, tales como que se contemple la participación de la Secretaría de Salud, así como la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, en los futuros foros con la finalidad de realizar vinculación en el ejercicio de sus atribuciones y toma de decisiones. Punto número dos, que se incluya dentro de las mesas de trabajo a personal técnico operativo que brinde información de campo para la elaboración
de normas e iniciativas que incluyan especificaciones sanitarias, entre otros parámetros, por ejemplo, el riesgo de la miel adulterada, no solamente es eso, sino que pudiera traer presencia de plaguicidas y también metales pesados. Estamos hablando de la miel que comentaba muy bien nuestra secretaria de Zagarpa, Fátima. No sabemos qué calidad de miel estamos consumiendo porque no sabemos de dónde proviene. No podemos, como no hay una norma, no hay una ley, no podemos sacarla del mercado porque no está normado por COFEPRIS. Entonces es muy importante sí que se contemple eso. Plaguicidas, y comentaba también que pudieran traer metales pesados dañinos para la salud. Se recomienda, bueno, se exhorta a la solicitud del certificado de conformidad de exportación en modalidad de buenas prácticas para con ello garantizar la inocuidad del producto. Se recomienda se incluya la observación de los parámetros sanitarios dentro de un programa de vigilancia regular para con ello obtener recursos dentro del convenio de transferencia. Se solicita también, punto número 5 y último, se solicita la vinculación interinstitucional para el fortalecimiento del programa establecido. Yo creo que esta es la normando, si tenemos una norma, podemos actuar sacando del mercado la miel adulterada, que también yo entiendo es una competencia desleal para los apicultores que realmente están produciendo miel con características inocuas. Muchas gracias. Muchas gracias. Hemos recibido varias preguntas. Voy a dar lectura a todas. Algunas no son de carácter legislativo, pero sin duda la presencia de los funcionarios que están aquí les permitirá en otro momento abordarla. Es muy importante lo que nos están planteando. Muchas gracias, doctor, por su presentación muy relevante. El Johan Alberto García Granados dice, respecto al robo de colmenas, si la apicultura está dentro de la ganadera del Estado, de la ganadería del Estado, ¿por qué no se sanciona y se persigue este delito como tal? La Asociación Ganadera Local Especializada en Apicultura, Ramón Granados Valenzuela, sobre la conocida deforestación en el Valle del Yaqui y Mayo, ¿cuáles son las acciones legales por parte de los legisladores y de SADER y Zagarpa para revertir este problema? Esta, por ejemplo, no es una pregunta de orden legislativo. Don Elizardo o Felizardo Gracia Argüelles. En los campos las abejas mueren por el uso de fumigaciones de agroquímicos. ¿Qué se propone para regular este problema? Daniel Francisco Mendívil Granados. La deforestación en el sur de Sonora nos está afectando debido a la actividad de los carboneros, quienes están afectando principalmente al mezquite. Debido a esto, está bajando la producción de la mejor miel que produce Sonora. Danira Romero, respecto a la sanidad del Estado en apicultura, solicitamos el cierre o alto de ingreso al Estado de colmenas de otros estados, ya que para ingresar solo sacan un permiso que consiste en la aprobación de algunos presidentes de las asociaciones y no se cumple con un encuarentenamiento de dicho material genético para su posterior análisis oportuno que garantice y mantiene la sanidad que impere en el Estado.
yo le estoy entregando a la señora secretaria del Gobierno de Sonora, seguramente en otro momento ha tomado nota de quiénes son los que plantean estos temas, para revisar el tema de la reforestación, el tema forestal, que es un asunto muy importante, muy complejo y que requerirá pues de toda la solidaridad de la sociedad, de que los intereses que se ven beneficiados con desforestar pues también sean controlados, y desde luego de programas de deforestación. Es interesante, quizá se tenga que plantear la posibilidad de que Mezquite entre a Sembrando Vida. Quizá sea una perspectiva interesante para el Valle del Yaqui y del Mayo, se me ocurre por encima, y tomamos nota de los comentarios que sí se vinculan directamente con procesos legislativos, y en este caso no solo de procesos legislativos ligados al sector agropecuario, sino al sector de la inocuidad, de los consumidores y de la Procuraduría Federal del Consumidor y de otras normas. Doctora, le hago entrega. No sé si quieran hacer los ponentes algún comentario sobre estas preguntas. Después la doctora. En el estado de Sonora nos hemos reunido con compañeros de diferentes organismos de apicultores en el estado, y tenemos un escrito firmado por 5 asociaciones, 4 ya formadas y una en formación del sur de Sonora, pero debidamente registrados. Tenemos un documento dirigido a la maestra Fátima Yolanda Rodríguez Mendoza, donde suscribimos unos acuerdos para que tomen cartas el gobierno del estado en materia de sanidad, en sanidad apícola, para que se contemple algunos reglamentos que nosotros estamos poniendo en materia de sanidad y cómo tener nuestro equipo en el estado de Sonora. Ya lo hemos platicado y hoy lo traemos, lo vamos a suscribir el escrito con usted. Ahorita lo van a firmar los compañeros que aquí andan. ¿Está bueno? Era nada más eso. No, sí tengo aquí 2, 3, 4, 5. Con mucho gusto recibo. Senadora Paredes, esta relación de peticiones que los enmarcamos como atención a la demanda. Hemos recibido desde que llegamos acá y hemos mantenido una relación permanente con las organizaciones de apicultores, no todos. Les hemos dicho que vamos a atender. Recientemente firmamos un convenio con la CONAFOR que implica programas de reforestación, donde se encuentran varias especies como el mezquite, senadora, y que fundamentalmente tiene que ver también con la preservación de las especies apícolas. Con mucho gusto seguiremos platicando. Marcos es un visitante muy asiduo, nosotros hemos ido también con ellos y lo vamos a seguir haciendo, en todas las reuniones, principalmente a donde vayamos nosotros con los apicultores. No hay actividad económica que se traslape con la otra. Es decir, si Sembrando Vida no nos contempla, pues tendremos que hacerlo nosotros. Miren ustedes, los productores de Bacanora, que también son de municipios con economías deprimidas,
pues requieren de leña para cocer sus piñas. Es decir, la más socorrida es el mezquite. Entonces, urgentemente necesitamos que Sembrando Vida, que depende de Bienestar, pues nos haga llegar y haga llegar pues árbol de mezquite. Hay otras opciones, pero ninguna produce el humo que le da el sabor característico al Bacanora de Sonora, que está de moda, por cierto. Entonces, teniendo en cuenta eso, pues una actividad como, a ver, los insecticidas, los pesticidas, matan abejas, claro que lo hacen. Por consiguiente, tenemos que regular, y de ahí se espera que salga una ley que regule el uso de los pesticidas, que reduzca la tala de árboles, palo fierro, mezquite, etcétera. Pero también necesitamos el apoyo del gobierno federal para que hagan esos huertos maderables. Ahora les voy a decir una cosa, yo he visto, no sé la idea que tengan ustedes, el huacaporo o palo verde produce más flor que el mismo mezquite y no es demandado para hacer leña. Entonces, ese tipo de cosas tienen que salir de estos foros. Disculpen ustedes si no satisface a algunos de ustedes, pero esa es mi apreciación. Muchas gracias. Muchas gracias. Voy a dar lectura finalmente un comentario para que siga inmediatamente el próximo ponente. Este comentario es del ingeniero Arturo Archuleta Zazueta, presidente de Oriamex. Comentarios del compañero Marcos Luzanilla, interesantes en el aspecto de la protección de los polinizadores y efectos o impactos que se ocasiona por la actividad ejercida de talamontes para producir carbón. Que hagan la propuesta concreta para integrarla en el apartado de la ley donde corresponda. Y desde luego a todos los que nos gusta la carne guisada al mezquite, pues nos sumamos a la promoción del mezquite. Adelante, señor maestro de ceremonias, por favor. Procedemos entonces a continuación a dar cumplimiento y aquí nos vamos a la siguiente ponencia o nos vamos con otra persona asignada. Cedemos entonces el uso de la palabra al director de Coesprison, Sergio Morales. Disculpe, ya hizo su intervención. Sí. Perfecto, entonces pasamos a la siguiente, con el siguiente ponente. A continuación me permito hacer la lectura de su currícula. Es médico veterinario zootecnista, especialista en apicultura. Fue certificado en abejas por Conservet AC y cuenta con 20 años de experiencia en el sector público. Dentro de sus principales actividades se ha desempeñado como académico y profesor de asignatura del 2002 al 2014. Coordinador Nacional de Campaña contra Barrosis del Programa Nacional de Abeja Africana desde 2011 al 2014, Jefe de Departamento de Prevención y Control de Segarpa del 2014 al 2019 y actualmente se desempeña como Subdirector y Encargado del Área Apícola en Coordinación General de Ganadería, Secretaría y Agricultura. A continuación, para tratar el tema Situación Actual de la Normativa Aplicable a la Agricultura, Rodrigo Abraham Medellín Pico. Muchas gracias. La que sigue, por favor. Ya se ha comentado en el transcurso del día que es la apicultura, es la actividad pecuaria dedicada a la crianza y desarrollo de las abejas con el objeto de obtener y procesar los productos que son capaces de elaborar y recolectar. Y cuando hablamos de apicultura nos referimos a la abeja Apis mellifera. Si habláramos de otras especies o géneros de abejas, tendríamos que cambiar ese concepto. La que sigue, por favor. Esto es a lo que me refiero. En México tenemos diferentes géneros de abejas. Por mencionar algunos, nosotros conocemos a la Apis mellifera, pero también tenemos a los bombus. Entonces, tendríamos que hablar de una bombicultura. Si hablamos de nuestras abejas nativas sin aguijón, entonces hablamos de nuestra meliponicultura. Y existen también las euglosas, que son esas abejas de color metálico que polinizan a las orquídeas. ¿Por qué es importante tomar en cuenta en esto? Es
de que si vamos a implementar alguna legislación, alguna propuesta, tenemos que considerar esto. Si hablamos de abejas, tenemos que contemplar a todos estos insectos que están en México, en la familia, es correcto. Si no, lo que queremos es impulsar nada más la producción de Apis mellifera, entonces hay que especificarnos. ¿Por qué? Porque cada una de estas especies de abejas son diferentes y requieren ciertas especificaciones para su producción y para su regulación. La que sigue, por favor. ¿Qué legislación aplicable tenemos? La Ley Federal de Desarrollo Rural Sustentable y su reglamento, en el cual está estipulado todo sobre los comités nacionales sistema producto, los comités estatales, los comités regionales sistema producto, el Servicio Nacional de Registro Agropecuario. Tenemos la Ley de Organizaciones Ganaderas, en la cual compete toda la constitución y organización y el funcionamiento de estas organizaciones en el país, las asociaciones ganaderas locales, las generales, las especializadas y las uniones ganaderas generales y especializadas. La que sigue, por favor. Existe también la Ley Federal de Sanidad Animal y su reglamento, en el cual compete todo lo relacionado con las campañas o sanitarias, las cuarentenas, la movilización, el procesamiento de bienes de origen animal para consumo humano, las buenas prácticas de producción, los organismos auxiliares de sanidad animal, es decir, los comités de fomento y protección pecuaria, están en el marco de esta ley federal, y el bienestar animal, la que sigue. Existen normas oficiales, la 01 de 1994, que es la campaña nacional contra la barrosis, la 01 SAGAN 2015, que es el Sistema Nacional de Identificación Animal para Bovinos y Colmenas, la 02 SAGAN 2016, Actividades Técnicas Operativas al Programa Nacional para el Control de la Abeja Africana, la 03 SAGAN del 2017, Propóleos, Producción y Especificaciones para su Procesamiento, la 04 SAGAN 2018, Producción de Miel y Especificaciones, y la 145 CFI del 2001, que es la información comercial de etiquetado de la miel en sus diferentes presentaciones. Y de igual forma, todas estas normativas están siendo actualizadas y revisiones quinquenales. Les pongo el ejemplo de la norma de la miel. Actualmente se está trabajando en nuevos métodos de identificación para mieles adulteradas. En cuanto se publicó la norma, los métodos de prueba ya habían quedado obsoletos por toda esta velocidad que tienen los adulteradores. Se sigue trabajando y se está actualizando. Tenemos un marco legislativo, normativo, y de esto derivan diferentes programas. Por ejemplo, a través del SENASICA está el Programa Nacional de Inocuidad de la Miel, en el cual se ven los manuales de buenas prácticas de producción y manufactura, el programa de monitoreo y control de residuos tóxicos en miel, que ha permitido conservar las exportaciones de miel a la Unión Europea, el Programa Nacional de Rastreabilidad de la Miel, actualizando sus sistemas de registro a través de una identificación personal a cada productor, acopiador o exportador, la que sigue. A través de la Coordinación General de Ganadería, el Programa Nacional para el Control de la Abeja Africana, el cual su objetivo es reducir el impacto negativo de la abeja africana, proteger su valor social y económico de la apicultura, promover el cambio de abejas reinas y prevenir accidentes. Aquí es importante que veamos en la gráfica cómo en los últimos años se ha incrementado el fallecimiento, las defunciones de personas por accidentes con los enjambres de abejas. Y coincide que en esos años el recurso para el programa de la abeja africana dejó de etiquetarse en el PEF. Nos quedamos sin recurso y se han ido incrementando los fallecimientos por accidentes con abejas, ¿no? La que sigue, por favor. Y como ya lo comentó la doctora, pues el ENCUS, ¿no? Todas estas marco normativo y legislativo, que es brindar guía de acciones. La que sigue, la conclusión es de que existe diferentes marcos normativos, ya existen leyes, ya existen normativas, ya existen programas, pero como lo comentaban muy bien anteriormente, hace falta el acompañamiento técnico, que se ejecuten estas, que se apliquen en campo, pero se necesitan para hacer esa aplicación, para esa evaluación de la conformidad, recursos económicos para poder
implementar todas estas acciones. Entonces, todas las propuestas de iniciativas de leyes tienen que estar en concordancia con la legislación que ya está actualmente, que no haya, que no se contrapongan una nueva ley y siempre trabajar en conjunto, ¿no? Como lo mencionamos siempre, somos tres eslabones muy importantes: los productores, la academia, la investigación y el sector público. Los tres engranajes importantes para poder implementar unos buenos resultados. Y enhorabuena por estos foros. La importancia es que el productor pueda intervenir y darnos las herramientas a la academia, al gobierno, para poder resolver los problemas que podemos tener identificados. Muchas gracias. La que sigue, y les dejo mi correo, cualquier cosa. Muchas gracias, doctor. Voy a leer un comentario que llegó de José Miguel Gular, presidente de la Asociación de Hermosillo. La adulteración de la miel tiene un fondo más grande. Para mí, quienes producen y distribuyen miel adulteradas, quienes producen y distribuyen mieles adulteradas con otros endulzantes, son asesinos en potencia porque atentan contra la salud y deberían ser sancionados. Está en la línea de la ponencia del doctor del atentado contra la salud. Yo quisiera formularle una pregunta al doctor. Y quizá es otro de los temas de debate para en la tarde. ¿Las abejas son ganado? ¿Por qué tomaron la decisión de agrupar a las abejas como ganado? ¿Por razones fisiológicas o por razones de gestión administrativa de incorporarlas a la Subsecretaría de Ganadería? ¿Hay elementos técnicos de orden anatómico-fisiológico o fue una decisión de orden administrativo porque son animales y todos los animales pues están agrupados en el sector pecuario? Me gustaría algún comentario. Sí, es correcto, va en ese sentido de que son considerados animales, que están considerados en la producción de alimentos, son agentes polinizadores que van a generar, exactamente, que van a generar alimentos para el consumo humano y que sus productos también, como la miel principalmente, es un alimento rico en nutrientes para el consumo humano. Entonces, en ese sentido, la Ley de Organizaciones Ganaderas considera como la producción de miel y a las abejas como dentro del sector pecuario. Muy bien. Aquí hay alguna pregunta o algún comentario, por favor, si le lleva, ya ahí le llevan el micrófono. Gracias, senador. Soy el ingeniero Arturo Archuleta. He tenido el gusto de saludarla desde cuando usted andaba en su lucha para ser gobernador del estado de Tlaxcala. Mire, hemos estado en un trabajo de precisamente de buscar una normativa que haga valer la importancia que reviste la actividad apícola. Mundialmente se le tiene valorado como un instrumento que genera vida, que varios intentos de compañeros apicultores, antes o ante ustedes, ante la Cámara de Diputados, ante la Cámara de Senadores, intentaron crear una ley que normara e impulsara el desarrollo de esta importante actividad, que precisamente usted hizo una pregunta a estas personalidades que acaba de hablar sobre que existen todos los instrumentos que controlan la actividad, y también me la hacía yo, ¿por qué las abejas, si son quienes permiten que se alimenten las vacas, los caballos, hasta nosotros, por qué los tenemos en las patas de las vacas? No se vale. Entonces tenemos que considerar
un instrumento exclusivo que ponga en un nicho a la apicultura sencillamente por la actividad indispensable que hace para la vida en la tierra. Tomen en cuenta eso, por favor. Y algo también, vuelve a entrar el motivo de que ya está esta ley, que ya está esta normativa, que ya bla, 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 bla. Y la apicultura, otra vez que siguen las patas. Señores, 3 años como representante de la organización, en respaldo de todos mis compañeros, de representante de 14 entidades de este país, en noviembre de 2019 entregamos a la Cámara de Diputados el proyecto de ley que fue avalado, dictaminado para publicarse como la ley, previo a que ustedes en el Senado lo adoptaran, lo analizaran, lo sancionaran, y si bien no todos los conceptos que venían de la ley por parte de la Cámara de Diputados, con los arreglos que ustedes le hicieran y con el conocimiento de entender la importancia de la abeja, se generara la ley. Yo esto lo platiqué hasta con el senador Burs, le presenté la ley. Señores, se quedó ahí oculta, la aprueban, llega al Senado, la meten ahí a un cesto y sacan una nueva ley que inmediatamente generó una reacción nacional en los apicultores, porque nos están agrediendo, están haciendo a un lado lo que hace un ser insustituible. Drones, abejas dron, para que vengan y polinicen. ¿Ustedes creen que va a ser lo mismo? ¿Se va a acabar la actividad de cuánta población? ¿Hablamos de cuántos? Hablamos de 45 mil. No somos 45 mil los apicultores. Si ustedes toman los datos de la SADER, año con año, somos 43 mil apicultores, somos 2 millones de colmenas las que tenemos. Ya basta. Hagamos un trabajo más de conciencia. Saquemos realmente quiénes somos apicultores. Hagamos un trabajo georreferenciado directamente con el que es productor y no nos dejemos inventar datos. Y los apoyos que se dan, por desgracia, no pintan, ni siquiera generan el impacto en la apicultura, porque 6.200 pesos que te dan en el año, ¿tú crees que yo como apicultor, que ya todo el año batallé con las abejas, voy a comprar un cajón o un azúcar? No, claro que no, voy y compro despensa para mi familia. Para eso han servido estos apoyos, hay que abrir los ojos, una lectura más amplia de esto. Entonces, en una conclusión, senadora Paredes, entramos en un análisis en el que nos sentíamos tan orgullosos de que la ley apícola ya había salido de la Cámara de Diputados. Llega a la Cámara de Senadores y dije, no, ya habíamos hablado con el doctor Narro, con esta muchacha que estuvo mucho en el tema de la apicultura, esta senadora que es de Jalisco, se me escapa el nombre, pero también estuvimos con ellos, hemos tocado puertas en el Senado, por desgracia no nos tocó la oportunidad de ir a ver a usted, senadora, pido disculpas. Pero bueno, ¿cuál fue la conclusión de ustedes cuando llega la ley de la Cámara, de sus amigos, de sus colegas, de sus casi pares, de que el trabajo que hicieron es un trabajo de conciencia que nos duró 3 años para poder sacar esa ley? 3 años discutiendo ahí. Sale la ley y repito, ¿ustedes tienen algún resumen de que esa ley se guardara tantito y se sacara lo de la meche? ¿O ustedes analizaron las dos leyes, sacaron una conclusión, esa conclusión habérnosla dado,
y habernos dicho, señores, nos interesa que los apicultores de todo el país opinen al respecto de cuál sería la mejor ley. Le hago una conclusión, la ley de la Cámara de Diputados, no la inventamos. Es el resumen de todas las leyes estatales, por favor, ahí están las opiniones de todos los apicultores. No es algo que lo hicimos nomás de la noche a la mañana, fue un trabajo de sentadito a sas y sas y sas y pum, entregamos la ley. Entonces, quería decirles eso, de veras, me daría mucho gusto que ustedes no quedarnos en que la ley se va a congelar como las otras, no es posible. Inclusive después de que salieron con estos foros, le mandamos un refuerzo a la ley. ¿Sabes qué le pusimos? La creación del Instituto Mexicano de Apicultura, para que tenga rostro la actividad apícola, que después de ser un área tan importante y económica, sigue el concepto de análisis y que a lo mejor vamos a concluir de que no prospera el tema. Muchas gracias, senadora, le agradezco la oportunidad que se me concede y ojalá aquí vamos a estar hasta el último momento, si es necesario, con gusto, vamos a seguir participando con ustedes. Y compañeros apicultores, los invito, no nos dejemos. Es una oportunidad que se nos presentó de hacer un marco normativo único que nos permite impulsar la actividad apícola, no desgajada. Esas leyes que ya están, las podemos integrar, las podemos ¿cómo derogar en otras leyes? Integrar una, porque la Ley de Desarrollo Rural Sustentable no incluye todas las concepciones que están en los 18 artículos que forman esta ley. La Ley de Organizaciones Ganaderas, su tema lo dice, de organización, pero no nomás es organización. ¿A quiénes, a los apicultores, les pregunto a ustedes, quién ha mantenido la apicultura en la lona? ¿Quién? Ha sido la comercialización, señores. La comercialización nos tiene en el suelo. Acabo de tener una plática un con el señor. Un poquito de tiempo, ya, un poquito ya, ya de nomás tiempo. Le voy a decir este resumen. Acabo de hablar con el secretario dos veces, Villalobos. Le pedimos que nos aportara, nos prestara un fondo revolvente para comercializar las mieles de la península, que lo estamos haciendo ahorita, pero tuvimos que buscar otras alternativas, porque el señor hasta ahorita no se ha dignado ni a contestarnos ni a ofrecernos ninguna alternativa. Así vamos a seguir estando. No, señores, es la única oportunidad que tenemos de que los señores legisladores que están por nosotros ahí nos ayuden a ventilar y a sacar una ley como la que aquí estamos planteando. Ratificamos que la ley de la Cámara de Diputados es la mejor, no está escrita en piedra, es perfectible y en su momento daremos los pasos. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero. Mucho gusto. Nos hará un comentario la senadora Nancy Sánchez. Gracias, senadora Beatriz Paredes. Bueno, primero que nada, yo creo que debemos explicar el origen del por qué estamos aquí en este foro, con todo el respeto. Cuando a nosotros nos llega la Comisión de Agricultura, siendo integrantes como cualquier otro, la minuta que trabajó el diputado Efraín Rocha, si no me acuerdo, nos llega la minuta de Cámara de Diputados, se analiza la minuta, por supuesto que analizamos, y es muy buena la propuesta, es excelente la minuta que nos llega de Cámara de Diputados, pero tenemos la obligación de enviarla a todo el país, porque es una ley general y tiene que ser acorde a lo que piensan los del sur sureste, del centro, del norte. Y efectivamente yo creo que es el trabajo mejor hecho que ha habido, pero todavía faltaba el consenso de algunos. Y llega una iniciativa nueva que todos los senadores en el proceso legislativo, así es, tienen derecho a presentar una propuesta con temas nuevos. No tenemos por qué criticarlo si es buena o mala, eso lo vamos a calificar entre todos a la hora del análisis.
pero nos dimos cuenta que era necesario florearla. No estamos desechando ninguna propuesta. Conocemos perfectamente bien la iniciativa que nace en Cámara de Diputados en la pasada legislatura. Y es muy buena. No se desecha ninguna, incluso. Porque también incluso la iniciativa de la senadora María Merced tiene aspectos que valdría la pena valorar e incluir. Y tal vez las dos tiene aspectos que todavía no hemos incluido. Precisamente por eso los tres foros regionales. Solamente lo aclaro para que esté usted tranquilo de que no estamos desechando ninguna iniciativa y que nos comprometemos, creo que sería antes de septiembre o en septiembre más tardar, en el siguiente periodo, que es de septiembre a diciembre, ya tener un trabajo más acabado de la ley que necesitamos apícola, que sea congruente con todas las propuestas que hay del territorio nacional, que es muy distinta como lo hemos visto aquí. Muchas gracias. ¿Usted había pedido la palabra, compañera? Sí. Por favor, le llevan el micrófono. Ahí. Gracias. Gracias. Sí, muchas gracias. Pedí la palabra porque pues iba a ser muy respetuosamente una propuesta, pero ya lo acaba usted de mencionar. Perfecto. Senadora, muy bien. Sí, escuchando también al compañero, pues yo creo que esto se trata de unión y de organización para esto. Entonces, en ese sentido iba a hacer mi comentario de hacer un trabajo en conjunto, en equipo, porque efectivamente, pues sí, sabiendo la problemática que los compañeros, las compañeras tienen, que son los que trabajan y le batallan ahí en territorio, que saben el problema que tienen día con día, pues solamente falta esto de hacer ese equipo de trabajo para llevar a buen término buscar la solución y llevar a buen término estos trabajos. En ese sentido era, senadora. Muchas gracias. Pues efectivamente, estos foros son para que quienes están de manera cotidiana en la actividad nos puedan enriquecer los proyectos de iniciativas que están presentados y que tienen que seguir el proceso legislativo. Está aquí, además, le agradecemos mucho su presencia, la diputada presidenta de la comisión en la Cámara de Diputados, la diputada María de Jesús Aguirre. Quiero decirles, para quienes no tienen esa experiencia, que una iniciativa se presenta, la analizan las comisiones, la dictaminan y si la aprueban en la Cámara de Diputados, la revisan en la Cámara de Senadores. Y si la aprueban en la Cámara de Senadores, la revisan en la Cámara de Diputados. Ese proceso legislativo se tiene que dar, se da en las comisiones que correspondan a la materia. Y posteriormente, cuando es aprobada en ambas cámaras, el Ejecutivo tiene que publicarla, tiene que decretarla. Y hasta que sale ese decreto, esa iniciativa es vigente. Cuando en el momento de revisión hay algunas modificaciones o algunos complementos, entonces se regresa a la Cámara de Origen y la Cámara de Origen analiza las cosas que se modificaron o se revisaron hasta que concluya el proceso legislativo. Así es que precisamente, como bien lo señaló la senadora Nancy, nuestra materia prima son las iniciativas que están y todas las aportaciones que hemos escuchado, porque hemos tenido grandes entusiastas
en relación a la iniciativa presentada. Incluso invitamos con mucha insistencia al diputado Rocha para que viniera a esta sesión. Y hemos tenido también compañeros que nos han observado cuestiones relevantes que, como usted bien dijo, ingeniero, enriquecen una visión. Y a mí me parece que uno de los grandes temas se relaciona con esta pregunta que nos llegó y que le vamos a hacer al doctor para simplemente para su opinión. La pregunta Martín Alfonso Ibarra Vargas, de Mieles del Desierto. Quisiera saber qué opina el doctor sobre la propuesta de crear una subsecretaría que fomente la actividad apícola. Bien, creo que es una propuesta muy buena, muy interesante, porque como ya lo vimos, existen programas, existen normativas, pero lo que hace falta es presupuesto. Consideramos o se consideran a las abejas dentro de la ganadería, pero todos los días estamos batallando en que todas las reglas de operación, las especificaciones, deben de considerar a las abejas con sus ciertas peculiaridades, porque mucha gente dice, las quiere dar un trato como un bovino, ¿no? Cuando lleva otras especificaciones. Entonces, una herramienta como esta fortalecería el sector, fortalecería nuestras actividades como servidores públicos, que carecemos mucho de los apoyos. Y no nada más en el sector público, en la academia, en la investigación. Siempre hemos padecido de los apoyos a la investigación, los apoyos a las abejas. Como ya bien lo dijeron, cuando son los principales agentes polinizadores, gracias a ellas comemos, gracias a ellas respiramos, y sin embargo, en todos los sectores siempre las vemos marginadas, ¿no? Entonces, eso fortalecería muy bien nuestro sector. Muchas gracias. Muy bien. Pues vamos a concluir la sesión matutina. Les recuerdo que reiniciamos a las 4 de la tarde y que tendremos ponentes de los productores, de las organizaciones, de la Secretaría de Economía y de la Semarnat. Aquí me está llegando un tema de Óscar Enrique López Quintana, coordinador estatal de la Unión Nacional, con una denuncia sobre la tala de mezquite que le voy a entregar a la señora secretaria. Muchas gracias por su presencia, por su aguante, por su participación. De ser posible, por favor, les esperamos 20 minutos antes de las 4 de la tarde, pues, para estar presentes y continuar con este excelente quórum que tenemos. También, por favor, les suplicamos a aquellos apicultores o personas que no se han registrado, por favor, de realizarlo en las mesas de registro. Y también queremos invitarle a que, en forma ordenada, disfruten de los bocadillos que están especialmente destinados para todos y para todas. Una vez más, por favor, les suplico a quienes no se han registrado, favor de hacerlo en las mesas asignadas de registro para todas y todos. Y al igual que también, les suplicamos de la manera más atenta, pues platicar y convivir un rato con los productores y ponentes que están con nosotros en esta ocasión. Una vez más, le reiteramos que hay algunos bocadillos para la disposición de los asistentes a este